Titi. Increíble, pero estamos otra vez aquí con Pokémon, ¿eh? ¡Qué música! No sabía que era la misma música que en Pokémon Amarillo. Es la misma música, hombre, está un poco ahí retocada, pero es la misma música, tío. Ya me la sé todo. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Claro, si es que es la misma de la otra vez. ¡Qué grandes, por favor! Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? No hay mucha gente por aquí, ¿eh? Mucha gente aquí ya con ganitas de Pokémon. Por cierto, no he cambiado el título. Esperad un momento, que voy a poner el título del directo. Pero veo que había gente ahí preguntando que aquí vamos a jugar. ¿Cómo que aquí vamos a jugar? Vamos a jugar a esta grandeza, Pokémon Cristal. Ahí está, Game Boy Color. Vamos a poner Hazte con todos. Eso es. Ahí está. Bueno, pues lo dicho, que la música es la misma, por lo menos de lo que es la introducción. Hemos visto que es la misma musiquita. Es que estaba aquí echando un vistazo a... Estaba echando un vistazo al chat, ahora cuando estaba poniendo la introducción, y he visto que había gente preguntando que qué era esto, que aquí íbamos a jugar. Bueno, bueno. Bueno, vamos a mandar aquí unos saluditos. Vamos a ver, estaba gente aquí ya calentando la previa. Un saludo para Cook72, otro para Jorge CP, un saludo para Zeta, Julio de Oz, Lander Miffin, un saludo para Nodor, un saludo para José KDJ, un saludo para Seba Pagua, otro para... Vamos a ver quién tenemos por aquí, por ejemplo David VB, un saludo por aquí también para Toriyama17, un saludo para Anders Polosin, un saludo para DJ Liker, otro para Bloodcoeperchen. Un saludo para Blundetto26, Clint Iceman, Charlie BS, Terkstar. Gente por aquí diciendo que está nerviosa, pero bueno. Pues yo os digo la verdad. La otra vez estaba con Pokémon Amarillo, estaba como un poco más nervioso, porque claro, al ser así el primer Pokémon clásico y tal, pues dices, hostia. Pero como ya me habéis comentado muchos estos días, que se parece el inicio, ¿no? Que es como... Es decir, que sí que es cierto que incluirán a lo mejor nuevos Pokémon y tal, pero que este Pokémon Cristal, ya conociendo Amarillo, como que va a ser mucho más accesible, ¿no? Pues yo la verdad que estoy bastante tranquilo, o sea que... A ver qué tal va. Un saludo para Carlos CDTO, un saludo para Johnny C95, DJ Michael, un saludo para Squall. No ha llegado, Squall, no ha llegado. No ha llegado a tiempo lo que yo quería. Pero bueno, no pasa nada, a ver si para el próximo, como tendremos también en diciembre algún directo de Pokémon. Hay una cosa que compré, no sé si mucha gente a lo mejor por aquí no estaba al tanto. Compré una cosita relacionada con Pokémon hace una semana o por ahí. Y ya lo comenté, no digo, a ver si hay suerte, digo, y llega para cuando hagamos el próximo directo. Pero bueno, no pasa nada, como no está para hoy, pues ya le daremos... En el siguiente y sucesivos, ¿eh? Porque es una cosa que me servirá seguramente para más de un Pokémon. No es una cosa solamente para un... no es solamente una cosa para un Pokémon. O sea, la podré utilizar cuando quiera, ¿vale? Así que bueno, vamos a mandar por aquí unos saludos, que veo gente que se está suscribiendo. Un saludo para Lander Mifflin. ¡Qué grande, por favor! Un abrazo para él. Así hacemos un poquito de tiempo mientras va entrando más gente. Un saludo para Mario Ramírez, 1991, grande Mario. Y también para J. Alberto, quinto mes por aquí de J. Alberto, grandeza total. Y de Mario no he visto el mes por aquí. Bueno, el caso es que un abrazo para los tres, ¿vale? Para Lander, para Mario y para J. Alberto, muchísimas gracias. Y a ver qué tal va el tema. Saludo por aquí para Orlando, otro para Combans, saludo para Dean Bult, otro para J.G. Clemente. Saludo para McCoy, otro para Fer Toledone. Pues sí, a lo mejor pillaré algo, Fer. Saludo para Cardenal BTK, otro para Jorain83, un saludo para el Talas. Saludo para Miguel Martínez, un saludo para Lance, otro para Shaker. Saludo para Weram. Un saludo para Gabriel Valle, un saludo para Fight to the Top, Piedra 103, el Rich MC, un abrazo para el Rich. Grande Rich, un abrazo muy grande, tío. Saludo para PolyWar93, otro para JovaEsp. Saludo para Edraco, otro para Churro Cristóforo. Un abrazo para Popesito, sexto mes por aquí por el canal. Grande Popesito. Medio año ya, joder, parece mentira, tío. Increíble. Un abrazo para Álvaro Aponte, otro para el Sebi83. Un saludo para Fanso, otro para Berna Ferna.
saludo para Oribe, Pere Martí, un abrazo para John Avalde. No, pero ya lo decidimos, John. Eso porque eso, John Avalde, eso porque no has estado atento, John. Porque ya comentamos, eso ya se planteó la posibilidad de seguir con Pokémon Amarillo. Yo dije que, eso lo comenté yo en más de un directo, comenté que quería empezar otro, a ver cuál me gustaba más, aunque el inicio sea similar, pero a lo mejor, yo que sé, pues los gráficos o los Pokémon que tienes de inicio, lo que sea, pues te gustan más. Entonces acordamos entre todos eso. Y entonces por eso se decidió que va a ser Cristal, ¿vale? Un abrazo para GRN84, un abrazo para Franceta, increíble, Fran, 7 meses por aquí, tremendo, grande Franceta, un clásico también por aquí del canal de Twitch, un abrazo para él. Bueno, y también un saludo para Pollo Pepe, que dice que está esperando mucho este directo, bueno, mucha gente, ¿no?, con ganas de este directo de Pokémon. Un abrazo para Adrino, otro para... No, no, tranquilo, John, tranquilo, te lo he dicho a muy buenas. Si hubiera sido Brock, ya te lo habría dicho con otro tono, pero a ti te lo he dicho simplemente para que lo supieras, ¿vale? Bueno, pues un abrazo para JG Clemente, otro para Cardenal BTK. Vaya genios estáis hechos, ¿eh? Venga, genios, va, que hay que empezar con esto, ¿eh? Hay que empezar con esto. Estamos aquí ya, bueno, casi 200 personas, así que... Cuando lleguemos al 200, creo yo que empezaremos. Pereil F, Slow, si me dices tu edad, me suscribo. A ver, tú te puedes suscribir independientemente de que yo te la diga o no. Pero, eso deberías saberlo ya por lore del canal. Yo te la puedo decir, pero ahora mismo estás decepcionando a mucha gente aquí en el chat que se sabe la respuesta perfectamente. Mucha gente aquí en el chat, el 50% del chat se sabe la respuesta. Yo creo. No serás primo de Brock, ¿no? Y estarás aquí, ¿eh? Nada, tranqui. ¿Tú cuántos me echas? Mira, si no lo sabes, venga, vamos a hacer aquí una cosa. ¿Cuántos dices que tengo? Tú intenta adivinar. Saludo para Cari Landa, otro para Armando Jaleillo, Josema1077. Hostia, no me suelen echar de más, Pero sí, tengo, efectivamente, como te están diciendo por ahí, tengo 18, a pesar de la barba. Bueno, unos saluditos por aquí para John Steve, otro para otro para Lolo Mazuelos, un saludo para Lady Night, Reigns. Nada, tengo 34, como te están diciendo por ahí, ¿vale? Un saludo para Terkstar, FJ Molina, Mise5. Un saludo para Sky Warrior. Primera vez en directo. Esta es mi edición de Pokémon favorita, dice Skywarrior71. Perfecto. Un saludo para Yunatidus. Un saludo para Javier Gallego. Un saludo para Fran López. Saludos para Antonio SDV. Bueno, gente, vamos allá. Estamos ya a 200. Vamos a ir dándole al tema. Vamos a darle al tema. Y vamos a apuntar también por aquí alguna suscripción. Primero le vamos a dar a empezar al juego. A ver, ¿con qué nos encontramos aquí? Pero lo he dicho, la otra vez era peor, creo yo. La otra vez era peor porque... Porque este ya me habéis advertido mucho que se parece, ¿no? A... Vale. Juego nuevo. Hostia, esto es como el menú del amarillo, ¿eh? ¿Qué pregunta es esta, tío? ¿Cómo que eres un chico o una chica? ¿En serio va esto?
Buen detalle, me parece un buen detalle, pero pero qué más da eso, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué despertaste? ¿Te importaría decirme la hora? ¿Esto va en serio? O sea, hay que poner la hora realmente. A ver, espérate. Vale, vamos a poner la hora que es. A ver, 6 en punto. Vale, yo tengo aquí las 6 y 14. ¡Wow! 14 minutos, sí. Sí, 14. No me extraña que esté tan oscuro. ¡Oh! Vamos, vamos. Madre mía. Ah, amigo. Dice Seba Pagua, dice, hay que poner la hora, porque en este Pokémon tiene importancia el día y la noche y depende de los Pokémons. Hombre, eso mola, entonces, ¿eh? Dependiendo de la hora. Bueno, esto es como una introducción, entiendo, igual que la otra vez. Me llamo Oak, profesor, ¿eh? Una pinta ahí de profesor increíble, profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas. Bueno, esto la verdad que la otra vez también nos hicieron un poco parecido, ¿no? La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos a otros. Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos. Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Quedan muchos misterios por resolver. Por eso estudio a diario a los Pokémon. ¿Cómo has dicho que te llamas? Hombre, pues te lo voy a decir ya. Una pregunta, ¿qué hago? ¿Le pongo mi nombre o le ponemos el nombre del protagonista de la serie como hicimos la otra vez? Quiero decir, ¿le pongo mi nombre o...? Slow, hay eventos dependiendo del día de la semana. Bueno, veo mucha gente que dice que ponga mi nombre. La verdad que hay un montón de propuestas, pero hay bastantes que están diciendo entre otras cosas, pues mi nombre, ¿no? Venga, voy a poner mi nombre, va. Voy a poner mi nombre, eso es. Como luego a los Pokémon le ponemos también nombres, ¿vale? Pues esta vez le ponemos al protagonista el mío. Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. ¡Qué emoción, por favor! Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Estas musiquitas! Vale, vamos a hacer una cosa aquí, que es que, para que no se nos aplace mucho el tema, espérate, voy a poner la cámara un poco más arriba. Eso es. A ver, sí, que digo que voy a apuntar por aquí porque se nos han pasado mucho. Vale, JG Clemente, Cardenal BTK, Poliwar 93. Voy a apuntar por aquí rápido, ¿vale? Toda la gente que se está suscribiendo. Que luego habrá tiraditas. Íñigo García. Un abrazo para él, tercer mes. Un abrazo para Pereil F, que se suscribe con Prime. Un abrazo, muy grande genio. Un abrazo también para Wispetan Pimpin. Quinto mes por aquí. Pin. Gogoigo, que también se suscribe por aquí por segundo mes. Un abrazo para Gogoigo. Y otro para FX64, 7 meses. Me parece increíble. O sea, que haya gente que lleve ya por aquí 7 meses. No sé, a mí me parece una locura, tío. La verdad. Pero bueno. Vale, hombre, lo que estamos viendo aquí ya que esto tiene más colorido que la otra vez. Lógicamente, porque esto es Game Boy Color. Esto ya de entrada yo creo que se nota. Seguramente iré comparando mucho, ¿vale? Porque al final. Vale, a ver. Es una televisión. Madre mía. La hora Pokémon del profesor Oak. Sintonízanos la próxima vez. El canal Pokémon. Joder, tío, vaya nombre. Soy DJ Rosa. Hombre, DJ Rosa no me parece un nombre como muy, yo qué sé, para un DJ, tío. Si te pretende ganar la vida llamándote DJ Rosa,
Él no entendió el PC. Vale, aquí la otra vez había una poción. Pero ahora parece que no, ¿no? Que la otra vez cuando empezamos amarillo, me acuerdo, me dijiste, mira el PC que hay una po... Y sacamos efectivamente una poción, pero aquí parece que... Parece que no. Bueno, un abrazo para... ¿Quién ha sido? Un abrazo para Speed. 5 meses por aquí por el canal, ¿eh? ¡Qué grandeza, por favor! DJ Rosas, ese. Un saludo para Speed. Ahí está. Bueno, pues... Nada, bueno, esto como también pasaba en el otro, ¿no? Que empezamos aquí, parece en nuestra casa. Como en muchísimos RPGs de la historia. Vale, aquí. Vale, nuestro vecino, el profesor Elm, te estaba buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. Casi se me olvida, ya han traído tu Poké Gear del taller. ¿Qué es esto? Aquí tienes. Es lo recibió Poké Gear. Un abrazo para Martín 26 765. Un abrazo, Martín. 5 meses por aquí, genio. Un abrazo muy grande. ¿Pokémon Gear o Poké Gear? Es básico para ser un buen entrenador. Falta el día de la semana. Ah, por eso me estabais comentando. Ah, amigo. Es que he leído dos mensajes antes por aquí por el chat que decían, dependiendo del día hay eventos. Y no entendía a lo que os estabais refiriendo. Ah, vale. Bueno, ponemos, puesto que es domingo, si queréis ponemos domingo, ¿no? Vamos a poner domingo, ya que es domingo. Hemos puesto la hora, hemos puesto la hora que es ahora mismo. Y vamos a poner también el mismo día, sí. Es que antes había, no lo he entendido porque había... Dos personas que no sé quién ha sido que me han dicho es que dependiendo del día hay eventos. Uno creo que ha sido Power Blade ALS, creo que ha sido uno de ellos, el otro no lo sé. Me han dicho dependiendo del día cambian los eventos. Bueno, vamos a poner domingo, ya que es domingo, sí, venga. ¿Es horario de verano? No, ahora mismo ya no. Ahora ya no. 6:20 p.m. Sí. Vuelve a casa para cambiar de hora el reloj. Por cierto, ¿sabes cómo usar el teléfono? No. Vamos, venga, vamos, vamos. Enciende el Poké Gear y elige el teléfono. Pon la velocidad del texto más rápida. Vale, ahora la pongo, ahora la pongo, ahora la pongo, ahora la pongo. Ahora la pongo, ahora la pongo. Elige el nombre que quieras. ¿No te parece estupendo? De todas maneras, si presiono A, corre más el... A ver, espérate. Esto es en opciones, ¿no? Ah, mira, velocidad de texto, efectivamente. Vale, lo pongo en 3, ¿no? Vale. Lo pongo en 3. Vale. Vale, al final me parece que le he dicho... A ver, espérate, esto del Poké Gear. Esto no estaba la otra vez, ¿verdad? Esto no estaba en amarillo. En Pokémon amarillo no estaba esto. ¿A quién quieres llamar? Ah, vale, que esto es para... Ah, amigo, amigo, mira. Y además aparece ahí una señal de... Vale, o sea, esto es para llamar. Pero para llamar, ¿para qué? ¿Para qué sirve llamar? Ahora me lo explicáis. Ahora me lo explicáis. Vale, bueno, entonces de momento esto entiendo que... Nada de nada. Buenas tardes. Estoy de visita. Las llamadas es para echar combates con otra gente que ya has peleado. Para que la gente... Para que te guarde la pasta. Vale. Pero aquí pasa lo mismo también que me comentaste la otra vez que, o sea, por ejemplo, cuando si te matan, te quitan la mitad del dinero. Y a lo mejor por eso es por lo de guardar, supongo. Bueno, un saludo para Samu Mantis, otro para Hitor89. Un saludo para Bryson. Dice, es una especie de PDA, puedes llamar a otros entrenadores para quedar y luchar.
Vale. O sea, esto es para... Muy bien. Voy a ver si hay comida. Agua fresca, limonada. Nada, pero yo lo que quería es algo consistente, no limonada, tío. Limonada, no limonada, no vamos a ningún sitio, ¿eh? Mira, aquí hay comida. La televisión, vamos a ver qué están haciendo en televisión. A mí estos detallitos al principio de los juegos me gusta mucho mirarlos, ¿eh? Una película en televisión. Dos chicos montan en tren bajo el cielo estrellado. Bueno, va, va, va. El teléfono es para ver tus vídeos. Pues también es cierto. Vale, vamos a apuntar aquí un momentito. A ver, vamos a apuntar por aquí a Antonio SDV. Gracias, Antonio. Un abrazo también para Canterbury Meyer, que dice que muy esperado este directo. Gracias, Canterbury. Ahí estamos. Y un abrazo también para Brazen. Bueno, genios, pues... Vamos allá. Vale, entonces nos han dicho profesor. Casa del lobo. Pueblo Primavera. El pueblo donde soplan los vientos de un nuevo amanecer. Vale. Vamos a hablar aquí con la gente. Hola, Slow. Dicen que el profesor Elm ha descubierto nuevos Pokémon. Vale, pues vamos a buscar a ese tal profesor. Tu Pokégear es impresionante, te lo ha dado tu madre. Muerto de Elm. Ah, vale, es esto entonces. Un abrazo para Mindfucker 55. No voy a traducir tu nombre al español, ¿eh? Pero es muy grande. Mindfucker. Un abrazo, genio. Muchas gracias. Slow, aquí está. Vale, este es el profesor. Dice, tengo que pedirte un favor. Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento. Me preguntaba si podrías ayudarme. Bueno, pues venga, vamos a ayudarle. Mira, estoy preparando el discurso que daré en una conferencia, pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. Bueno, necesito que cuides de un Pokémon que capturé hace poco, eso me gusta. Vamos a decirle que sí. Gracias, Slow. No sabes cuánto te lo agradezco. Cuando haga públicos mis hallazgos, habremos ahondado un poco más en los misterios que rodean a los Pokémon. Con toda seguridad. Oh, vaya, tengo un email. Saludo para Javi Albi. Un saludo para Super Mario 3. Coge a Sindáquil. Toto, ¿qué cojones? Vale, ¿qué me estáis diciendo? ¿Pokémon que nos van a dar ahora a elegir o qué? ¿Pero quién es el mejor? Que ya veo que me estáis escribiendo ahí mil historias. Yo voy a elegir el que más me guste por diseño, eso ya os lo anticipo. Es decir, el que más me mole el diseño es el que voy a elegir, aunque sea el peor. Yo ya os aviso, ¿eh? Investiga cosas extrañas y le entusiasman sus descubrimientos. Bueno, pues me ha enviado un email diciendo que está pasando algo. Es intrigante, pero estamos ocupados con la investigación. Espera. Ya sé. ¿Puedes ir por nosotros? Quiero que cuides de uno... Ah, amigos, por eso estabais ahí ya, claro. Ya he visto las tres bolas y he visto que estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí... Estos Pokémon nunca han tenido un compañero. Venga, elige. ¡Uy, qué emoción! Marker me dice... Coge la papelera. Pero bueno, ahí está el papel del bocadillo. ¿Qué demonios? Vale, vamos a ver. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. ¡Uy! ¿Esto qué es? Espérate, le voy a dar a cancelar. Ah, este es Chikorita. Vale, bueno, vamos a mirarlos todos. Me estáis diciendo muchos Chikorita. He visto mucho Chikorita en el...
Edraco me dice: Syndaquil, el inicio es más fácil. Vamos a ver quién es Syndaquil. Es que quiero verlos a todos. ¡Ay, bueno, este! Bueno, este parece como un cocodrilo. ¡Qué gracioso! ¿Quieres a Toto? Dile. Vamos a decirle que no, que quiero verlos todos. Piénsalo con cuidado. Tu compañero es muy importante. Mucha gente me ha dicho ya que el mejor es... Entiendo que es este, que es el que queda, ¿no? Cyndaquil. El Pokémon de fuego. Ay, no sé qué hacer. Espérate, espérate. Tengo que volver a verlos los tres, ¿eh? A ver. Sinceramente, el que menos me ha gustado el diseño es este. No es por nada, pero lleva una pluma en la cabeza, ¿eh? Lleva una pluma en la cabeza. Parece una alcachofa. Este, la verdad es que el diseño no me ha gustado mucho. De diseño, este es el que menos me ha gustado. Sinceramente. A mí, ¿eh? A mí. Pero bueno. Este no me ha gustado nada el diseño. Entonces, este es Chikorita. Que este ha habido mucha gente que lo ha pedido, ¿eh? Bueno, aunque sea una hoja, pero parece una pluma. Es una hoja con forma de pluma. Chikorita no me ha gustado el diseño. ¿Quieres Chikorita al Pokémon planta? No. Vale, pero es que estoy muy indeciso porque me han gustado mucho los diseños de estos dos, ¿eh? Este me ha gustado mucho. Este me ha gustado mucho. Claro, cocodrilo, que en inglés es crocodile. Claro, por eso Totodile. Claro. El Pokémon de agua. A ver, y el otro quiero volver a verlo, ¿eh? Tu compañero es importante. Ya, lo sé, ya lo sé. Y este es el que mucha gente me ha dicho que es como el más fácil de inicio, ¿no? Ha habido varios comentarios que decían, este es el más fácil de inicio. Pues... Syndaquil. Pues creo que me voy a quedar con el cocodrilo, que realmente es el que... Es el, este, me gusta también este, el diseño que tiene. Está bien, pero también hay gente que me ha dicho que es el más... Ambos son buenos. No sé, no es por una cuestión de dificultad, pero... No sé, tío. A ver. Este, la verdad es que... Este, desde que lo he visto de primera, me ha gustado mucho. Este me ha convencido. Porque además es para, va a dos patas, o sea, parece un dinosaurio en realidad. Bueno, hay mucha división, ¿eh? Veo mucha división. Totodile. Claro. Y dice Juanche, Slowdile. Claro. Me voy a elegir a este. Sí, voy a elegir a este. Que es que ha sido verlo la primera vez y ya me ha convencido. Vamos a elegir a este. Además, también es cierto que los elementos fuego... No sé por qué motivo, pero en la mayoría de juegos de rol, el elemento fuego... Está muy, muy bestia, está muy cheto, por lo que sea. Es decir, se supone que debería haber igualdad de condiciones, pero por lo que sea, siempre en la mayoría de RPGs el elemento fuego es como un elemento muy, muy potente. Bueno, pues nos quedamos con este. Venga. Buena, buena. Slotodile, también me gusta. A ver, espérate. Sí, le voy a cambiar el nombre. Sí. A ver. A ver si cabe. Sloto. Dail. Sí cabe, sí cabe. Sí cabe. Perfecto. Toto Wolf. Bien, bien, me gusta. El señor Pokémon vive un poco más allá de Cerezo, la próxima ciudad. Es casi una ruta directa, así que no tiene pérdida. Pero por si acaso, aquí tienes mi número de móvil. Bueno. Llámame si ocurriera algo. Vale, entonces ahí se supone que eso se añade también a lo que hemos visto antes, ¿no? Si tu Pokémon resulta dañado, debes correr con esta máquina. Bien, bien, bien. Slow, cuento contigo. Venga, va. Vale, este me para aquí. Quiero que tengas esto por el recado. Mira, una poción. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Solo somos dos, así que siempre estamos ocupados. Vale,
A ver, Pokémon. Esto la verdad es que el menú es igual que en Pokémon amarillo, ¿eh? Ahí está. Ah, bueno, y está ya en nivel 5, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Pikachu estaba en nivel 5 cuando empezamos Pokémon amarillo? De eso no me acuerdo, tío. ¿Estaba también en nivel 5? No me acuerdo. Habla con el pelirrojo. ¿Qué pelirrojo? Ese de ahí arriba. Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de Elm. ¿Qué estás mirando? Pero bueno, pero este tío, ¿qué coño hace? Nada, nada, se repite el. Hombre, que si quiere lo resolvemos a puñetazos, ¿eh? O sea, si este se pone así, que si quiere lo resolvemos a puñetazos, ¿eh? Pero esto es una vergüenza. Vale, vamos a mirar un poquito por aquí. A ver. Hazlo, mi marido siempre está muy ocupado. Espero que esté bien. Cuando está embebido en la investigación. En la investigación y en el whisky, ese es lo que está embebido. Se olvida hasta de comer. Cuando sea mayor, ayudará a mi padre. Es un gran profesor Pokémon. Bueno, por aquí entiendo que. Bueno, ahí también hay un PC. En principio los PCs se puede guardar, dijimos, ¿no? Esto es. ¡Ah! Vale, mi marido, claro, mi marido refiriéndose al profesor Elm. A ver esto. ¡Oh, Pikachu! Dice, Pikachu es un Pokémon evolucionado. El descubrimiento del profesor Elm me deja impresionada. Es muy famoso por su investigación sobre la evolución Pokémon. Vale, pero aquí en principio tampoco nada, ¿no? Pero ahí nos han mencionado a Pikachu, ¿eh? Fue muy increíble en Pokémon Amarillo lo de Pikachu, ¿eh? Aquel día creo que hubo mucha gente que enterró sus cartuchos de Pokémon, ¿eh? Que los directamente lo hizo un hoyo en la tierra del jardín, metió el cartucho de po o los cartuchos de Pokémon dentro que había por casa y los enterró para siempre, creo yo. Ruta 29, venga. Vale, entiendo que esta entonces es la única salida del pueblo. Ciudad Cerezo, Pueblo Primavera. Saludo para Pepe Livingstone. Los Pokémon se esconden en la hierba. Nadie sabe cuándo salen. Vale, bueno, claro, en la hierba, efectivamente, como la otra vez, ¿no? Ahí está. ¡Primer combate! ¡Primer combate del directo! Vamos a ver. Primer combate del directo, ¿eh? Un. Coño, ¿cómo se pronuncia esto? ¡Jutuz! ¡Jutuz! Venga. Venga, vamos ahí, el cocodrilo mágico. Qué grande. Ah, vale. Vale, esta habilidad ya la teníamos también en Pokémon Amarillo, Arañazo. Esta me acuerdo que la utilizamos bastante. A ver. Esto era ataque físico. Vale. Placaje. Vale, voy a probar la otra habilidad. Ahora que estamos al principio, que. Un rayo láser ahí. Vale, defensa baja. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ese tipo de habilidades son las que me gustan. Defensa baja, evasiones. Ahí está, vale, pues primer enemigo derrotado. Bueno, ya otro combate, ¿qué es esto? Jutuz, vale. Fíjate lo que es un Pokémon del tipo que saldría por la noche. Pokémon nocturno. Ah, este solo sale por la noche. Es decir, si por ejemplo hubiésemos empezado a las 11 de la mañana, este nos saldría, ¿no? Interesante, interesante, interesante. Otro más, ¿eh? Venga, vamos allá. Un abrazo para Xavi. Un abrazo, Xavi, grande. Solo para Guille López. Queso, vino y. Pero bueno, un tío que está aquí comiendo queso y con una copa de vino. Guille López, ¿eh? No me lo estoy inventando, lo ha puesto en el chat, ¿eh? Podéis subir arriba y lo leéis. Dice que está con queso y con vino. Aquí viene un directo de Pokémon. Madre mía. Lo he dicho, un abrazo para Xavi. Saludo también para Cooper Dow, otro para Dext.
Vale, entonces es interesante eso, que dependiendo de la hora del día. Víctor GP, pues yo este siempre lo cojo. Claro, pero ahora mismo no puedo. ¿O tengo alguna bola? Vale, espérate. Espérate. Espérate, es que no sé si tenemos alguna bola, ¿eh? La otra vez me parece que tuvimos que comprarlas todas. A ver, mochila. No. Tenemos solamente una poción. Bueno, pues. Esto imagino que hasta que no lleguemos a algún lugar que se puedan comprar bolas Pokémon de estas, o sea, Pokéball, no podremos hacer nada. Salud para Pichi Nike. Vale, no tenemos. Vale. Saludo para Riffer West, otro para Iván Trejo. Dice, levelea a ese Totodile. Bueno, ahora mismo que es el único que tengo, o sea. Ludovic dice, primero tienes que visitar al profesor Pokémon. Jutuz. Entonces no se dice. Vale. Entonces se dice Jut Jut. Yo creo que Jutuz mola más. Realmente se pronuncia Jut Jut. ¡Oh, bueno! ¿Qué es esto? Ah, Ratata. Vale. Bueno, aquí de momento en principio es simplemente. Me refiero a enfrentarnos a enemigos, subir un poquito de nivel, me imagino. Venga, luchamos. Ahí está. Derrotamos. Un abrazo para Yaiba PSX. Clásico total, ¿eh? Clásico total del canal. Un abrazo para él. Un abrazo, Yaiba. Salud para Andrés N0. ¿Qué tal, Andrés? Gana 16 puntos. ¡Ah! ¡Que eso es una barra de nivel! ¡Ah, amigo! Lo estaba pensando, tío. Digo, ¿qué es la barra esa de ahí debajo de color azul? Porque esa no estaba en Pokémon amarillo, ¿verdad? Claro, es que he visto ahí una barra de color azul y estaba pensando, digo, eso que son puntos de maná o algo. Pero digo, no, digo, puntos de maná no, si eso son. Vale. Veo que hay mucha gente con Jutuz. Jutuz. No, hombre, pero tú imagínate, es decir, vamos a ver, la palabra, yo evidentemente no tengo ni idea de cómo es, entonces, mi explicación, mi justificación, como Bluetooth, el Bluetooth, coño, el Bluetooth de los móviles y tal, ¿no? Como es lo mismo, pero, o sea, acaba igual, pero, bueno, que no tiene excusa, que yo lo he bautizado como Jutuz, a tomar por culo, tío. Bluetooth, Jutuz. Bueno, ese está en nivel 3, está un poquito más. Jutuz. Es Jut Jut. Vale. Yo, como lo capturemos, efectivamente lo voy a llamar Jutuz, ¿eh? Lo voy a llamar Jutuz. Yo amenazo ya, ¿eh? Lo voy a llamar Jutuz. ¿Por qué no te diriges al siguiente pueblo, Slo? Ludovic, pero Ludovic, estoy haciendo eso. No me empecéis a meter prisa, ¿eh? No me empecéis a meter prisa, que ya el otro día, con Pokémon Amarillo, hubo mucha gente que enterró cartuchos. Lo recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo. Venga, vamos, vamos. Si no me dejan avanzar, además, y si cada dos pasos me sale. Cada dos pasos me sale un Jutuz. Cada dos pasos me está saliendo un Jutuz. Vamos a hacer otro arañazo. Tenemos una poción, por cierto. Por si lo vemos difícil en algún momento dado. Claro, de momento, claro, es una ventaja importante que tenemos de nivel. Ahí fíjate, ¿ves? Los puntos de experiencia, la barra azul. Eso es. Bueno, otros son. Pero vamos a ver. ¿Qué es esto?
Pero os dais cuenta, o sea, cada dos pasos me aparece aquí un calamar de estos. Venga, va. Lo bueno es que estamos ya cerca de nivel 7, ¿eh? Porque fíjate que ya la barra de nivel. Placaje. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se acaba de autocurar este tío? Tenía un objeto equipado, tenía una valla equipada. Acabas de usar una valla. Pero yo no le he dado a usar nada, ¿eh? Vale, tenía una valla equipada. Pero me refiero a que la tenía equipada automáticamente. Vale. Vale. Sube nivel 7. Ahí estamos. Bueno, aumentan ahí un poquito los atributos. Vale. Joder, ¿qué digo? ¿Qué coño ha pasado ahí? Vale. ¡Oh! ¡Ha aprendido Furia! Hemos aprendido una nueva habilidad. Bueno. Vamos a avanzar. Mira, aquí hay alguien. A ver. ¿Cómo están tus Pokémon? Si están débiles y no pueden luchar, no entres en la hierba. A este deberían darle el premio Nobel de. Sí, de algo, ¿eh? Menudo genio. Dice, si están débiles, que no entren en la hierba. Ya nos lo imaginábamos, ¿eh? Vale, por aquí, por ejemplo. Vamos, vamos. Otra vez una rata de estas, ¿eh? Vamos, vamos. Vale, entonces se puede, por lo que me estáis comentando, es como una autocuración. Vale. Sí, me estáis comentando que se puede elegir. O sea, que le podemos equipar si queremos, ¿no? Como un. Ahora lo miraré a ver cómo. Riffer West, Furia, cuanto más te golpeen, más fuerte golpea. Vale, o sea, es la típica. La típica habilidad de algunos RPGs que es como que vas cargando ataque, ¿no? Interesante. Alex Borkan, una vez que se la come se gasta. Hombre, ya, me imagino que se gasta, claro. Vale, aquí hay alguien. Vamos a hablar. Quería descansar un poco, así que guardé la partida. Vamos a ver aquí. Esto que es una tienda. No puedes cruzar setos. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerte con todos, tendrás que buscar por todas partes. ¿Vale? Ruta 46. Camino montaña. ¿Es por aquí esto o? Ahí deberías ir con Pokéball. Pero me sale otra vez otra rata de estas, ¿eh? Me sale otra vez una rata de estas, es increíble, ¿eh? Vale, tira para atrás. Vale. Había como varios caminos y, claro, me he metido por aquí. Camino cerrado. Ya he visto que están ahí como hay una pared de piedra y no. Bueno, entonces ahora retrocedemos, vale. Me estáis diciendo por aquí que aquí tiene que venirse con Pokéball. Vale, pues salimos de aquí. Bueno, batallita ahí en el borde de la hierba. Vamos, vamos. Otra rata de estas, es increíble. Está esto plagado de ratas, ¿eh? Pasa como en el mundo, tío. Pasa como en el mundo real. Está esto plagado aquí de ratas. De todas maneras, ahora mismo, a ver, da igual, porque de todas maneras ahora mismo no tenemos tampoco ninguna Pokéball. Entonces, quiero decir, ahora mismo tampoco podemos capturar nada. Hasta que no nos den. Porque es de noche. Hombre, pero digo yo que deberían salir más, aunque sea de noche, ¿no? Ya me habéis comentado que en función de la hora del día salen unos Pokémon u otros, pero. Me refiero a que deberían salir más también, ¿no? Que no sean solamente. ¡Oh, este! A ver, ¿quién? Ah, este es el primero también.
Jutuz. Ah, pues está en nivel 2. Este va a ser también fácil en principio. Pégate de un ataque ya. Bueno, lo bueno es que estamos subiendo de nivel aquí al cocodrilo, ¿eh? Tin, 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 tin. Estoy esperando a los Pokémon que aparecen solo por la mañana. Mira, efectivamente. Esto se puede hacer algo aquí. Es un árbol frutal. Ah, mira. Ah, amigo. Ah, amigo. Vale. O sea, esto entonces. Ah, vale. O sea, de estos árboles. Ah, pero solamente tenía una. Pues menudo árbol, que solamente da un fruto. Claro, entonces aquí. Lo que me habéis dicho es que se puede equipar, efectivamente. Vaya. Recupera 10 puntos de salud. Vamos a dárselo a Slotodile. Vale. Claro, entonces yo sigo teniendo la opción, me imagino, de darle una poción cuando yo quiera, eso está claro. Pero también automáticamente tienes una. Vale. Eso es interesante, ¿eh? Vale, aquí hay una chica también. Vamos a hablar con ella. Bien, 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 bien. ¿Ves esos setos? Da miedo saltarlos. Pero puedes ir a Pueblo Primavera sin pasar por la hierba. Vale, también esto, efectivamente, esto también estaba en Pokémon Amarillo. Claro, fíjate, ¿ves? En Pokémon Amarillo también podemos hacer esto. Vale. Ruta 29, Ciudad Cerezo. Vale, ya estamos aquí entonces. Vamos, vamos, Ciudad Cerezo. A ver, este abuelo que dice. Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es novato alguna vez. Si quieres, te puedo enseñar algunas cosas. Vamos a decirle que sí. Mira, ahí hay un centro Pokémon. Míralo, ya me lo sabía eso, ¿eh? ¿Has visto? Ya me lo sabía. Ya empiezo a conocer, ¿eh? Cositas de Pokémon. Saludo para Nolmer. Dáselo a Jutuz, dice. Dice Fran. Y las musiquitas están muy bien, ¿eh? Aquí curan a tus Pokémon. Efectivamente, hay como una máquina, ¿no? Y llevas allá a tus Pokémon y los ponen en la máquina y hace ti, 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 ti. Eso es lo que hacía en Pokémon Amarillo. Vale, una tienda. Mira, ahí seguramente ya vamos a poder. Vale. Pokéball. Hay Pokéball para capturar Pokémon. Vale, pues ahora compraremos alguna. La ruta 30 está por aquí. En ella luchan los entrenadores con sus queridos Pokémon. Como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Llegamos. Esta es mi casa. Gracias por tu compañía. Déjame que te dé un pequeño regalo. A ver. Mapa. Ahora el PokéGuard de Slow tiene un mapa. Vale, vamos a mirar esto. Efectivamente, han añadido ahí un mapa. Mira, un mapa. Eso es. Espérate. ¿Esto cómo se mira? Ah, vale. Arriba y abajo. Vale, ¿veis? Venimos de aquí. Ah, claro, es que mira, es que yo estaba viniendo. A ver, espérate, a ver si sé yo atinar con esto. Vale, claro, nos habían metido aquí, ruta 46. Claro, eso es para otro sitio, entonces, efectivamente. Ruta 45, Guardia Dragón. Pueblo Caoba. Vale, bueno, sí, estos son diferentes. Vale. Bien. Venga, salimos. Vamos a ir a la tienda. Bueno, no, primero vamos a ir aquí a que nos curen al Pokémon. A que nos curen a Slotodile. El mapa es una servilleta. La verdad que el mapa es. Un saludo para Steinmet. ¿Qué tal, Steinmet? Un saludo para Boomy964. Si te fijas, el camino de la derecha que se pierde en el mapa va a dar a Kanto, el mapa de Pokémon amarillo. Vale, vamos a decirle que cure, sí.
Salud para AcidName44. Pues muy bien, genio, aquí estamos. No llevamos mucho, tampoco. No llevamos mucho tiempo. Tu Pokémon está en plena forma, vale. Vale, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda. A ver qué tienen. A ver. Comprar. Pero bueno, pero somos ricos directamente. Tenemos 3.000 monedas. Pero ¿y de dónde han salido esas 3.000 monedas, tío? Este niño es rico directamente, es así. Este se ha farmeado la misma moneda que yo este año en FIFA y... Por eso lo han hecho, creo yo, ¿eh? A ver, voy a comprar alguna poción. Por ejemplo, 3. Ahí está. Pero aquí lo que veo que no hay. Aquí no hay Pokéball, ¿eh? No hay Pokéball por ahí. Ah, vale. Que todavía. Vale. Que todavía no me. Vale. O sea, todavía no nos tienen que dar la. Vale. Vale, por aquí hay gente. Me imagino que esto entonces es por aquí. Ruta 30. A ver, no sé si la estoy liando, ¿eh? Pero es que creo que no teníamos otra opción. Voy a meterme por aquí a dar una vuelta, a ver si hay alguna batallita. Vamos a ver si tenemos aquí algún combate. Fran89 vuelve atrás. Un abrazo para Gorka Adri. ¡Jutuz! Vamos a por Jutuz. Vamos a darle. Un abrazo para Gorka Adri. 5 meses por aquí, ¿eh? Grande Gorka Adri, un abrazo muy grande, tío. Muchísimas gracias por esa suscripción. Arañazo. Bien. Arañazo lo teníamos también ya, era una habilidad que teníamos también en Pokémon Amarillo. Y que llegamos a la conclusión, si yo no recuerdo mal aquella vez, de que era mejor que el placaje. O sea que me parece que es un buen ataque, ¿eh? Subimos de nivel, nivel 8. Vale, ahí mejoran los atributos un poquito. Vamos a ver por aquí que pone. Ruta 30, Ciudad Malva, Ciudad Cereza. Voy bien, sí, me decís que voy bien. Vale. Vamos a poner aquí. Los Pokémon comen bayas. Ah, me da una. Muchísimas gracias. Bien. Vale, bueno, pero de momento ya tiene una equipada ahora, ¿eh? Y me imagino que aquí hay otra, porque esto es un árbol. Bien, otra más. Venga, va. Me gusta esto de las vallas, ¿eh? Vale, ahí está cerrado el paso, así que habrá que venir por aquí. Bueno, combate. Vamos. ¡Oh, este es nuevo! A ver. Vamos a ver. Poliwag. Adelante, venga, vamos. Bueno, claro, tenemos bastantes niveles de ventaja. ¡Uy! Burbuja. Apuesto que no es muy efectivo. ¿Os habéis dado cuenta que apuesto que no es muy efectivo? Vale, que tenés dos ataques fuera, perfecto. Uf, 44 puntitos de experiencia. Eso está muy bien, ¿eh? Mira, aquí hay algo. Antídoto. Tin. A ver, este que dice. La casa del señor Pokémon está un poco más adelante. Vale, a ver, aquí hay un cartel. Casa del señor Pokémon, todo recto. Por aquí es entonces. Vale. Menos mal. Venga, vamos. Claro, no, me lo he imaginado totalmente, que al ser tipo... Me he imaginado que era tipo agua porque el nuestro es tipo agua y al poner que es poco efectivo... Eso me lo había imaginado ya, efectivamente. Vamos. Burbuja.
No es muy efectivo. Velocidad de Slotodile bajó. O sea que esto, además de hacer daño, hace que baje la velocidad, Pues eso es interesante, tío. Lo que pasa es que no tengo bolas, Pero ese es el tipo de habilidades que a mí me gusta, Ese es el tipo de habilidades que a mí me gusta. Pues perder velocidad de ataque. Fíjate, otra vez. Fíjate, es esta que habla, además, Velocidad de Slotodile bajó. Este como pueda lo tengo que pillar, Nivel 9, bien. Bien, va, está en nivel 9 ya, es Slotodile, o sea, cuidado. Va, acá estamos haciendo todas las batallas solamente con él, pero... 17 chulo, depende del daño, lo hace siempre y un porcentaje... Claro, exacto, ya me he dado cuenta, porque ha habido... Me lo ha hecho 3 veces el ataque, creo, y en 2 de las 3 sí que me ha bajado la velocidad, pero luego ha habido un ataque que no... O sea, eso será un porcentaje de probabilidad, efectivamente, como nos comentas. No, Steinmet. Me han dicho que todavía no... O sea, me han dicho que todavía no podemos tener bolas hasta que no tengamos Pokédex. Vale. Solo para Lorite, 96. Solo para Sergio. Es del 25%, vale. Todo estaquea 6 veces. Como la otra vez entonces, ¿no? Vale. Prueba Furia, es lo. Ahora la voy a probar, sí. Lo que pasa es que con el rañazo estamos saliendo del paso bien. Salva Tejada. ¿Podría mandar un saludo a mi colega Rafa? Pues un abrazo para Salva Tejada y para su colega Rafa. Vamos a ver. Casa del señor Pokémon. Mira, pero aquí hay un árbol además, ¿eh? ¡Vaya antídoto! ¿Pero qué es esto? What is this? Vamos a ver. Hola, debe ser Slow. Profesor, él me dijo que vendrías. No sé, tíos, pero me estoy acordando todo el rato, desde que lo he leído por primera vez, me estoy acordando de Freddy Krueger. Diréis, ¿qué cojones pinta Freddy Krueger en Pokémon? Por lo de Elm Street. Es que desde que he visto Profesor Elm, no sé por qué, tío, pero es como la décima vez en el directo. No he dicho nada todavía porque estoy aguantándome, pero es como la décima vez que me acuerdo de Freddy Krueger. Es que es increíble totalmente. Quiero que examine el Profesor Elm. Un huevo. Conozco una pareja que tiene una guardería Pokémon. Ellos me dieron ese huevo. Como me intrigaba, le mandé una carta al profesor Elm. Estáis comentando por ahí, efectivamente, imaginaos que tuviese un jersey de rayas rojas y negras, ¿no? Como... Sí. Profesor Elm es la máxima autoridad en evolución de los Pokémon. Hasta el profesor Oak lo reconoce. Si tengo razón, el profesor Elm lo sabrá. Oak, ajá, así que eres Slow. Soy Oak. Investigo a los Pokémon. Estaba visitando a mi mejor amigo, el señor Pokémon. Estabas haciendo un recado para el profesor Elm, así que te esperé aquí. ¿Qué es esto? ¿Un Pokémon raro? Ya veo. Ya entiendo por qué el profesor Elm te dio un Pokémon para este recado. Los investigadores como el profesor Elm y yo somos amigos de los Pokémon. Se dio cuenta de que cuidarías a tu Pokémon con amor y cariño. Ah, parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Ahí está la Pokédex, ¿eh? Que esto era en Pokémon Amarillo también lo vimos, que era como una enciclopedia, ¿no? Exacto, puedes ir consultando información, datos y tal de los Pokémon que vas capturando. Es una enciclopedia de alta tecnología. Bien, ahí tenemos la Pokédex. Entonces se supone que ahora sí. Tengo que ir a Ciudad Trigal por mi programa de radio. Es lo cuento contigo. Vas a ir a ver al profesor Elm.
Profesor Elm, que es donde hemos empezado, en nuestro pueblo, en... al lado de casa. O sea, que entonces se supone que hay que volver, ¿no? Bueno, esto, hay que decir que en Pokémon Amarillo hicimos lo mismo, ¿eh? También fuimos a no sé dónde fue y luego tuvimos que regresar, o sea que... teléfono! Profesor Elm. Menudo desastre. Sí, es terrible. Vuelve cuanto antes. Vale. Vale. A ver qué os contáis. Saludos para Charlie TV. Saludos para Miguel Ropero. Te has enganchado a Pokémon. Bueno, tanto como engancharme no, pero está curioso, está gracioso. Para echar aquí unos directos está muy divertido, la verdad. Lorite, al principio puede parecer lento y monótono, pero como todas las historias, estoy seguro que esta región te encantará. Un poco coñazo el comienzo, en cambio en casi todo. Realmente en la mayoría de RPGs pasa esto, ¿eh? O sea, en la mayoría de RPGs es cierto que son inicios lentos, ¿no? Los RPGs suelen ser un género que empieza lento. Es. ¡Uy! ¿Pero esto qué es? Este es nuevo, a ver. Zubat. Este tiene un nombre de turco. Zubat. Vale, nos han curado, como veis, nos han curado completamente allí en. Voy a probar. ¡Uy! ¡Chupavidas! Tíos, pero no me han dado bolas todavía, ¿no? Es que esta es la primera vez que nos aparece, ¿eh? La voy a probar, Furia. Vale, hace menos daño. Lo que pasa es que. Fijaos qué interesante, que te quita vida y se la suma a él, ¿eh? Que digo que lo interesante de esto de Furia es lo que estabais comentando antes, que seguramente a medida que te atacan, pegas más fuerte. Esa es la idea. Entonces, a lo mejor el primer ataque no será muy fuerte, pero a partir de ahí a lo mejor escala bien y bueno, pues. Cuidado que te chupa el huevo. Vaya feria antes, tío. Es increíble. Es increíble. Bueno, pues. Vamos a volver al poblado entonces. Entonces me estáis diciendo que las Pokéball. Hasta que no regresemos al. Vamos a probar aquí ya de inicio Furia. Vamos a hacer aquí Furia desde el inicio. A ver si. A ver. Furia. Jutuz. Este es muy bueno, tío. Este solo por lo del cachondeo del nombre habría que capturar alguno, ¿eh? Vamos a atacar con Furia otra vez. Saludo para Kappa Ok. Otro para Magic Trapo. Mira la mochila. ¿Qué pasa con la mochila? Vale. Por lo que me estabais comentando entonces, hasta que no lleguemos ahora al poblado no conseguimos bolas. Vale, ¿esto era por aquí? Sí. Ah, vale, aquí hay varias páginas en la mochila. Vale. Ah, efectivamente, mira. Objetos, bolas. Va. O sea, aquí van las Pokéball entonces. Vale. Y objetos clave. Bien. Bueno, pero en cualquier caso no tenemos bolas de momento, ¿eh? Vale. Venga, vámonos de aquí. Vamos, vamos, genios. Otro. Este me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, este me ha gustado antes, ¿eh? Que nos ha lanzado la burbuja y tal. La lástima es que no tenemos todavía. Que todavía no tenemos bolas para capturar, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras, lo bueno es que estamos subiendo muchísimo nivel al cocodrilo. Uf. Lo que no me acuerdo, ¿a qué nivel estábamos la otra vez contra Brock? Otra batallita, vamos, genios.
Móndul Andrés, si te golpean cuatro veces, Furia alcanza su máxima potencia. Perfecto, Andrés. Me estás comentando que este también, al ser de agua, que no es como tan interesante, ¿no? Bueno, pero a ver, vamos a hablar de una cosa. A ver. Claro, estamos de acuerdo en que al ser el mismo elemento no es efectivo. Pero es que me ha gustado mucho la habilidad que tiene este de disminuir velocidad. O sea, este Pokémon que acabamos de derrotar, el Poliwag este. Poliswag. Me ha gustado única y exclusivamente por la habilidad de reducir velocidad. Que a lo mejor son las típicas habilidades que no se prestan mucha atención, me imagino, pero ya viste lo que pasó la otra vez, ¿eh? Ya viste lo que pasó la otra vez con Pokémon Amarillo, que hay habilidades que yo creo que se pueden aprovechar mucho. O sea, que quiero decir que me parece secundario el hecho de que sea elemento agua. Hombre, lo que no puedes hacerte, me imagino, es un equipo con todos Pokémon de agua. Pero como te caben unos cuantos Pokémon en el equipo, aunque tengas dos de agua, si de uno en concreto te gusta una habilidad, yo creo que es interesante. Que es lo que pasó la otra vez, de hecho. Bueno, vamos a curar aquí en el centro Pokémon. O sea, me parece interesante por eso, porque todo lo que sean ralentizaciones, evasiones, todo eso está roto siempre. En cualquier RPG, ¿eh? O sea, vamos a curar aquí a... Puede evolucionar a Politoed también. Voy, por cierto, aquí a... Voy a echar un repaso a esto, joder, es que se acumula y no voy apuntando. A ver, espérate. Se ha suscrito Bampe92. Un abrazo, Bampe. Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción, que es la séptima, ¿eh? 7 meses por aquí de Bampe92. Un abrazo. Un abrazo para Garrafón22. Qué gran nombre, ¿eh? Garrafón22. Un abrazo para él. Un abrazo también para BonnieDuke88. Que aquí, como estamos jugando concentrados y tal, pues se van pasando algunas. Así que un abrazo para BonnieDuke88, gracias por esa suscripción con Prime. Y también a DarkenX, gracias Darken. 2 meses por aquí por el canal de Twitch, genio, un abrazo. Ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir aquí con... A ver, ¿qué me estáis comentando? Cuchilla Man, acabo de llegar. ¿Te va gustando más o menos que Amarillo? Bueno, bien, los dos bien. La verdad que los dos los veo bastante parecidos, ¿eh? Los estoy viendo muy parecidos. Este, lo que pasa que gráficamente es un poquito mejor por el tema del colorido. Claro, que el colorido es una Game Boy Color, ¿no? Pero... Intenta comprar balls, creo que ya se puede, me dice Lance. Venga, a ver si es verdad. No. Por lo menos aquí no hay, ¿eh? De momento no hay bolas, ¿eh? O sea, son muy parecidos, ¿eh? Lo que es... Claro, hombre, a nivel gráfico puede cambiar un poquito, ¿no? Pero... ¡Ay, mira! Este es el de antes. Este es el que antes nos ha empujado. Ven aquí, amigo. Vamos a ajustar cuentas. Vamos a ajustar cuentas tú y yo. ¡Qué desperdicio! Alguien como tú... ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! No escuchas lo que te digo. Bueno, yo también tengo un buen Pokémon. Te enseñaré de lo que hablo. Ahí, pelea, 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 pelea. No sabemos el nombre. Dice, quiere luchar. ¡Uy, ¡Oh, Chikorita! Precisamente. Ah, pero está en nivel 5. Ah, no tiene ninguna posibilidad. De todas maneras, vamos a empezar a hacer aquí algo ya. A ver, malicioso. Esto lo que hacía era bajar defensa, ¿no? Defensa bajó. Gruñido. Falló, claro, falló, pero no, esto no ha sido por evasión, esto ha sido por la intimidación. Venga, vamos a bajarle mucho la defensa. Vamos a experimentar un poco. Como tenemos una ventaja importante de nivel, vamos a zumbarle unas cuantas bajadas de defensa. A ver si lo mato de un golpe. Lo quiero matar de un golpe. Vamos a bajarle aquí la defensa un poquito. Le voy a hacer otra bajada y le meto ya un ataque, ¿vale? De todas maneras no nos quita mucho, como veis. Hay 5 niveles de diferencia, entonces... Vale. Muy bien. Voy a intentar atacarle ahora. Arañazo. Vamos a ver qué pasa. Vale. Zumbada absoluta.
Zumba absoluta. Esa habilidad es muy buena. Eso, por ejemplo, de malicioso, eso es interesante, tíos. Porque fijaos ahí, por ejemplo, con las bajadas de defensa. Ganamos 300 moneditas. Me llamo, pero no nos dice el nombre. Sí, lo sabemos, Alex. Comenta Alex lo de que podemos bajar las estadísticas hasta 6 veces. Que stackea hasta 6 veces. Esto también era así en amarillo, ya lo aprendimos en amarillo, ¿no? Pero este no. Y la próxima vez sin Pokémon. Ahora hemos peleado con Pokémon, pero la próxima vez sin Pokémon. Cara a cara. Menudo sinvergüenza. Ruta 29. Vale, esto es para volver. Vamos a volver entonces con el profesor. La próxima vez sin Pokémon, amigo. Ahí poniendo el Pokémon de por medio, ¿para qué? Para evitar el enfrentamiento. La próxima vez. Directamente. Vale, es por aquí, creo. Venga, vamos, vamos. Va, nivel 2 este. Bueno, este. Yo creo que este de un golpe muere también, ¿eh? Porque, hombre, estamos en nivel 10 ahora, ¿eh? Esto debería ir zumbado de un golpe, ¿eh? Ahí está, perfecto. Vamos, vamos. Buena victoria. Un abrazo para Desquiciado por esos 100 bits. Gracias, genio. Y un abrazo para Javi Albi, que lleva por aquí medio año. Otro de los genios del canal de Twitch, ¿eh? 6 meses por aquí, es increíble. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo. Y otro para Desquiciado. Para los justicieros. Perfecto. Venga, a ver si puedo volver ya con el profesor. Otra batallita más. Qué vergüenza, por favor. Venga, este es el. Bueno, este es el famoso Jutuz. Este hay que capturar uno, ¿eh? De este hay que capturar uno, ¿eh? A ver si también nos lo zumbamos de un golpe. No, este no. Un abrazo para Álvaro Seria. Grande Álvaro. 3 meses por aquí, ¿eh? Un abrazo muy grande para Álvaro Seria. Muchísimas gracias, tío. Marcos Heredia. Madre mía. Vale, ya estamos en el pueblo, ¿eh? Vale, entonces tenemos que venir aquí. El profesor. Oh, venga, va, va. Dicen que han robado un Pokémon. Y acabo de recibir cierta información del profesor Elm. Parece que. ¡Hostia! El pelirrojo que acabamos de encontrarnos. Es el que ha robado el Pokémon, claro. Bueno, claro, tenía Chikorita. ¡Claro! Que tú estás. Sí, ahora mismo. Hace 2 minutos. ¿Y cómo se llamaba? ¡Ay! Le puedo poner el nombre al rival. Una pregunta os quiero hacer. ¿Sale Brock en este juego? Digo, si sale Brock en este juego, entonces nada. Pero si no aparece Brock, le pongo Brock de nombre. Le puedo poner de nombre Heredia. Le puedo poner M.Heredia. Porque he visto mucho cachondeo por ahí de gente que ha puesto Marcos Heredia, no sé qué. Puedo ponerle M.Heredia. He leído más propuestas. He leído por ahí Bárcenas, Montoro. Pero yo creo que le voy a poner M.Heredia. O Heredia. Vale. Vale, espérate. Heredia a secas. También se parece un poquito a Sandro Rey, que lo estoy leyendo por ahí, ¿eh? Le voy a poner Heredia, como en plan Heredia en general. Vamos a ponerle Heredia. Además es que es un muy buen nombre para un enemigo, tío. Es un muy buen nombre para un enemigo ya sin cachondeo, ¿eh? O sea, es un nombre absolutamente brillante. Así que así que su nombre es Heredia. Sí, se llama Heredia, se llama Heredia. Gracias por tu colaboración, encantado, encantado. Vamos, vamos.
Esto me lo puedo... No me... Esto no creo que me lo pueda quedar, ¿no? Slow es terrible. ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Slow le dio el huevo misterioso al profesor Elm. Pero es un huevo de... Es que nos han dado como un huevo misterioso, ponía. El profesor Oak te dio una Pokédex. ¿Cómo se dice, por cierto? ¿Pokédex o Pokédex? Es cierto, es increíble. Él es capaz de ver el potencial de un entrenador solo con mirarle. ¡Wow, Slow! Parece que tienes lo que hay que tener. Y parece que te llevas muy bien con los Pokémon. Deberías afrontar el reto de los gimnasios. Eso sí está bien. Pokédex. Vale, es que eso digo siempre Pokédex. El gimnasio más cercano es el de Ciudad Malva. El camino hacia el campeonato será largo. Antes de partir, no te olvides de ver a tu madre. Pues entonces pasaremos por casa. Vale, pues. Slow. Ahí están las Pokéball. Eso es lo que queríamos. Eso es lo que queríamos. A ver cuántas nos han dado. A ver, a ver, a ver. Esto es interesante. Esto sí, esto sí. Esto sí. Esto sí. A ver, mochila. 5. Supongo que nos ha dado 5 para que rime. Hombre, 5 no son muchas, la verdad. Quiero decir que habrá que aprovecharla bien de cuando esté bajo la vida del Pokémon en cuestión para no malgastar una Pokéball. Bueno, pues el primero que vamos a intentar capturar es a Hutuz. Vamos a venir aquí a casa. A ver dónde está. Pero no está nuestra madre aquí, ¿o qué pasa? A lo mejor está arriba en la habitación. Ah, vale, está ahí, está ahí. Está ahí la madre, está ahí la madre. Está ahí la madre, ¿eh? ¡Wow! Ese Pokémon es estupendo. ¿De dónde lo has sacado? Así que te marchas de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. ¿Pero cómo podría ayudarte? Ya lo sé. Cuidaré de tu dinero. No. Vamos, no le... ni un euro le voy a dar. El dinero se viene con nosotros. Pues si hay que comprar cosas, hombre. Claro. Te puedo ayudar. Yo pensaba que nos iba a dar una Pokéball, una poción. Bueno. Vamos a... Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho, tíos? Espérate. A ver. Con la plateada, ruta 46. Ruta 45. Claro, es que aquí... ¿Dónde nos han dicho, tío? Pozo Slowpoke. ¿Qué cojones? Pueblo Azalea. Ruinas Alfa. Torre Bellsprout. Ciudad Malva. Creo que... Aquí creo que es donde nos ha dicho. Tío, es que no me he acordado ahora mismo del nombre y digo, ¿qué es lo que no? Pero creo que nos ha dicho Ciudad Malva. Además tiene sentido porque está justo a continuación de... Claro, tiene todo el sentido del mundo. De que está a continuación de Ciudad Cerezo. Vale. Pues entonces entiendo que ahí es donde hay que ir. Y si no es así, ya me corregiré. De todas maneras, ahora mismo lo que vamos a hacer es ir a capturar ya algún Pokémon. Que ahora sí que tenemos Pokéballs, ¿eh? Ahora sí que tenemos Pokéballs. Vale, me lo decís ahí que el gimnasio está efectivamente en Ciudad Malva. Te he visto un par de veces. ¿Cuántos Pokémon has cogido? ¿Quieres que te enseñe cómo atrapar Pokémon? Bueno, le voy a decir que sí, de todas maneras, pero me imagino que será como la otra vez. Cuando está débil el Pokémon, lanzas la Pokéball. Vale. Lo que pasa es que ahí está con la barra de vida llena. Bueno, a ver, teóricamente se supone que también se puede, ¿no? Pero es como que el porcentaje de error es más alto si el Pokémon está con mucha vida.
Mira, esto es. Si los Pokémon están débiles, son más fáciles de atrapar. Eso es. Pues bueno, vamos a por Hutuz. A ver si encontramos alguno. A ver si hay suerte. Tantos que nos han aparecido antes, a ver si hay suerte y nos aparece alguno. Venga, va, va, va. Hutuz, Hutuz. ¡Se viene Hutuz! Ahí está nuestro amigo. ¿Qué nivel? Nivel 3. Lo que pasa es que le voy a atacar con furia, que hacía menos daño. Vaya a ser que como estamos en nivel 10, le pegue un guantazo y me lo cargue de una. Ese está bien, ese está bien, ese está bien. Ahora aumenta la furia, se supone. Le vuelvo a hacer otro ataque. A ver si puede ser que no lo matemos. Me lo he matado, tío. Claro, es que hay mucha diferencia de nivel, tío. Yo quería quedarme con Hutuz, ¿eh? Es que furia, esto de furia aumenta mucho, ¿eh? Esto de furia. No sé si probar Rattata. Pasa que este Pokémon, sinceramente, no me gusta nada el diseño de este Pokémon, ¿eh? Es que no me gusta nada el diseño de este Pokémon. Voy a pegar un arañazo y lo voy a matar de una y fuera, no me interesa, ¿eh? Nada, nada. Este no me gusta. Este no lo quiero. Este no me interesa. Este, por ejemplo, con ese nivel de vida habría sido facilísimo de capturar. Fuera, fuera, fuera. Venga. Vamos a... Por aquí había una zona antes que hemos estado, que me habéis dicho. Aquí tienes que venir con con Pokéball. Que creo que ha sido... Creo que ha sido eso, que estaba como el camino bloqueado. Mira, un Hutuz. Ay, por favor, este quiero. Ay, pero nivel 2. Es que como le pega una, como le pega un arañazo, me lo cargo. Si le pego un arañazo, me lo cargo. Aquí lo único que puede funcionar, porque hemos visto que Furia no quita tanto, lo único que puede funcionar a lo mejor es que le baje mucho la defensa con Malicioso. Por ejemplo, un par de veces. Voy a probar a bajar la defensa un par de veces. Le hago Furia. A ver si funciona. Bueno, incluso tres, ¿no? Porque Furia no quita mucho, ¿no? Voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Me decís por ahí que este se atrapa solo. Ahí está. Bien, ahí lo queríamos, ahí lo queríamos. Me lo voy a quedar. Hay gente que me está diciendo, no, está en nivel 2, tal y cual, lo vas a matar, lo vas a matar. Está vivo, está vivo. Está vivo y se viene, ¿eh? Se viene con nosotros. Este se viene con nosotros. Pokéball. Vamos a utilizarlo. Cuando es de nivel 2, a lo mejor se atrapa más fácil, ¿no? Es lo que os referís. Yo lo que he intentado ha sido bajarle para que no fallásemos la Pokéball. Es que tampoco tenemos muchas, ¿eh? Bueno, me lo quedo, me lo quedo. Registrar los datos de Hutuz. Ahí está. Búho. Todos los días empieza a ulular a la misma hora. Hay entrenadores que lo usan a modo de reloj. Sí. Sí. Hutuz. Qué grande, por favor. Vamos a venir por aquí. Vale, creo que era esta zona la que me habéis dicho que venís aquí con Pokéballs. Espérate, a Hutuz le podemos dar... Usar. Está muy bajito de vida, como veis. Como son 10 puntos, pues restaura. Y aquí voy a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Que me dijisteis que aunque no llegue a atacar. Supongo que eso se mantiene aquí. Aunque no llegue a atacar el Pokémon. Pero simplemente con aparecer en la batalla. Ya ganaría experiencia. Entonces la idea sería ponerlo en primer lugar. Que aparezca en la batalla. Y si vemos que hay mucha diferencia de nivel y que nos lo van a matar. Pues metemos rápidamente al otro, pero por lo menos ya se lleva. Por lo menos ya se lleva experiencia, ¿sabéis lo que os digo? Saludo para Capitán King. Saludo para Kyush.
Solo por aquí también para Capitán King. ¿Hasta qué hora vas a estar jugando? Me pregunta Armando Jaleillo. Pues hombre, por lo menos. Yo, es que claro, no sé exactamente la hora, pero me gustaría, igual que hicimos la otra vez, por lo menos llegar al primer gimnasio y completar el primer gimnasio. Igual que hicimos la otra vez, que me imagino que será más o menos el mismo tiempo. Entonces supongo que. No sé, a ver, llevamos 1 hora 20, pues me imagino que como mínimo 1 hora más, ¿no? Digo yo. Lo digo porque la otra vez también, si os acordáis, fueron 2 horas y media o algo así, y estamos jugando más o menos al mismo ritmo. O sea que. En fin. Por aquí, alguna suscripción que quiera apuntar. También un abrazo para el señor Gatete, que nos manda ahí 200 bits. Muchísimas gracias, crack. Grande, grande, un abrazo. Un abrazo para el señor Gatete. Así que eso, yo me imagino que es por lo menos hasta las 8:30 o algo así. Un abrazo también, eso es. Tony Marv, que se me había pasado por alto la suscripción, Tony. Un abrazo para él. Ya también ya por aquí 3 meses. Tony Marv. Bueno, vamos a venir aquí, que es donde me habíais dicho que. Esto que pone en el cartel. Camino montaña. Bueno, voy a darme una vuelta por aquí. Vamos a ver. Un abrazo para Mikel G11. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Este es nuevo! ¡Geodude! Hostia, este mola el diseño, ¿eh? Es como una piedra con. Adelante, Jutuz. Pregunto, ¿en nivel 2 podemos capturar directamente un Pokémon? A ver, voy a hacerle gruñido. ¿Esto qué es? Ataque disminuye, vale. Vale, voy a disminuirle el ataque. Este mola el diseño, ¿eh? Placaje. Va, quita solo un puntito, vale, pues me gusta, me gusta. Tiramos placaje. Uy, bueno. Vamos, vamos. Pregunto, ¿puedo tirarle directamente una bola? Es el primero que me sacó, pero. De hecho, claro, es que de hecho me suena el diseño mucho. Y hombre, yo no soy un experto en Pokémon, como sabéis. Entonces, al hecho de sonarme el diseño, digo, esto. Vale, le tiro la bola directamente, me decís, ¿vale? Venga, le tiro la bola. Es que como está en nivel 2. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahí, dentro, dentro, quédate, quédate. Ven. ¡Ah! Pero. ¿Pero qué es esto? No sé si tirar otra bola, ¿eh? O cambio por. O cambio por. Digo, porque podría, por ejemplo, meter a Slotodile, darle una furia solamente. Voy a tirar. Es que no sé, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Venga, voy a atacar un poquito más. Hemos fallado el ataque. Esto. Es que, tío, vamos a tener que gastarnos pociones o lo que sea, ¿eh? Venga, va, va, va. No, no, con una. Yo creo, Squall, que con. Yo creo que con un arañazo me lo cargo. Es que está en nivel 2. Me quita muy poco, ¿eh? Le he reducido mucho el ataque, ¿eh? Vamos a bajarlo despacito hasta que esté en amarillo. Ahora, cuando esté bajo el mío, si acaso le meto una poción, una valla, que tengo por ahí alguna valla. Aguantamos otro poco todavía. Es que no me quiero arriesgar, porque este me ha gustado mucho. Es la primera vez que lo estamos viendo en la partida. Entonces no me la quiero jugar a que lo matemos y no lo volvamos a ver. O que tengamos. Mira, está en amarillo ya. Aquí está. Vale, vamos a tirar ahora una bola, ¿eh? A ver si ahora ya lo podemos capturar, va. Venga, va, dentro, dentro, dentro. Pero este tío es un cerdo. ¿Pero esto cómo puede ser? ¿Esto cómo puede ser? Curo, ¿eh? Le voy a poner una valla. Esto es increíble, tíos. Esto es increíble. Se me ha escapado de vez y ahora estaba en amarillo, ¿eh? Ya hasta que no esté en rojo no le doy. Ya hasta que no esté en rojo no le doy. Venga, va. Menudo cerdo, es increíble. Geodude. Menudo genio, tío.
Pero ¿veis cómo está resistiendo además este Pokémon? Está resistiendo las bolas. Es increíble. Venga, vamos, vamos. Todavía no está en rojo. Que ya hasta que no esté en rojo no le tiro otra, ¿eh? Venga, ahora ya con esto yo creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Lo malo es que nos hemos gastado dos bolas ya a cambio de nada. Me refiero, nos va a quedar otra Pokéball solamente, ¿eh? Ahora ya sí tiene que capturarlo, no puede ser que no. Una pregunta, tíos. O sea, una pregunta así, por curiosidad solamente, ¿vale? ¿Esto va en serio? O sea, ¿esto va en serio? Está en rojo, ¿eh? O sea, ¿qué probabilidad hay de que este cerdo se escape tres bolas? Le voy a dar otro ataque que creo que todavía no lo mato, ¿eh? Le voy a dar otro... Ya, me queda una bola ya. Hay que intentarlo ya. Ya, vamos, esto ya... A nivel 2 está de más, ¿eh? Y luego me decía, no, es que a nivel 2 lo capturas a la primera y tal. Ya. Sí. Teníais razón. A nivel 2 lo capturo con la barra al máximo. A nivel 2 capturo los Pokémon con la barra al máximo. Está este tío en rojo y se ha escapado ya tres... Ya me gasto la última. Última bola, ¿eh? Ahora sí. Ha costado, ¿eh? Más vale que sea bueno este, ¿eh? Más vale que sea bueno. Ahí está. Geodude está orgulloso del cuerpo robusto que tiene. De hecho, se bate con los de su grupo para ver quién resiste más. Era la última bola, además. O sea, que ya no nos quedaba ninguna, ¿eh? ¿Quieres darle un mote? Sí. Le voy a poner un nombre vuestro. Vamos, voy a abrir aquí un momento. Vamos a poner aquí un momento esto. Y vamos a contar hasta 7. Me está diciendo que le llame Geotroll. Geotroll o Troll Dude. Geotroll. Sí, Geotroll está bien, ¿no? Sí, Geotroll está bien en realidad. Me gusta, me gusta. Lo habéis propuesto varios. Que no, nos ha costado muchísimo capturar a este tipo, ¿eh? Es increíble. Es un buen nombre, ¿eh? A ver, espérate. Quiero mirar una cosita. Claro, ya no puedo buscar nada más. Es que ya estamos... Bueno, por lo menos tenemos tres Pokémon en el equipo. Aquí lo que pasa es que están muy bajos de vida. Yo creo que aquí lo que nos interesaría sería llegar al centro Pokémon, curar a todos. Ruta 29. Vamos a venir por aquí directamente. ¡Ay, que por aquí no puedo pasar! ¡Hostia, qué troleada, tío! Vale, vale, que por ahí no se puede pasar, ¿eh? No, que digo, llegar, curar... Y suponiendo que haya que intentar subirles de nivel, pues hacerlo... A ver, espérate. Venga, Jutuz contra Jutuz. Pero lo cambio. Voy a comprar bolas y captura el Poliwag. Es que el Poliwag me ha gustado mucho, tíos. El Poliwag me ha gustado muchísimo, ¿eh? Me ha gustado mucho Poliwag. Eso de las burbujas y de disminuir la velocidad... Me ha gustado mucho. Vale, se reparte la experiencia. Vale, entonces hay que venir por aquí. Eso es. Vamos a curarles en el centro Pokémon y ahora ya vamos subiendo, ¿vale? El Pokémon que tú tienes afecta a la hora de capturar. Tira las Pokémon... ¡Ah, amigo! O sea, que tendría que haberle tirado la bola mejor con Slotodile. Claro, yo pensaba que la bola depende del entrenador, no del Pokémon que tienes en ese momento. No lo sab... Yo no lo sabía eso, ¿eh?
Vale, aquí nos curan a los tres. La roca de rock. Vale, genios. Vale, entonces aquí ya están todos curados, que es lo que queríamos. Y ahora la cuestión sería intentar subir de nivel mucho. Bueno, mucho. Subir algunos niveles a Jutuz y a Geotrol. ¿Vale? Vamos a ver si puedo comprar ahora bolas. Vale, comenta Jue Jue. Dice, depende de la diferencia de nivel entre los Pokémon. No es por ser Slotodile, sino por la diferencia con... Sí, claro, lo entiendo, lo entiendo. Sí. A ver, ¿habrá aquí Pokéball ahora? Mira, ya hay Pokéballs. Bien, voy a comprar. 5. Che. Que bueno, tampoco, os digo una cosa. Voy a comprar 5, pero yo creo que con que tuviéramos un equipo de 4 Pokémon como máximo, yo creo que ya debería ser suficiente. Voy a comprar, eso sí, pociones. Todo lo que me dé. Che. Y... me lo gasto en... no, tampoco sé exactamente... Nada, me lo voy a guardar, ya está. Vale. Pues... habíamos dicho Ciudad Malva, ¿no? Sí, habíamos dicho Ciudad Malva. Venga, vamos allá. Un saludo para Alma de Fénix. Un saludo para eRunner92. Intenta ir sin pociones. Bueno, o sea, a lo mejor no las utilizo, pero igualmente, ¿sabéis lo que os digo? Yo las tengo ahí por si acaso. Vale, entonces hemos dicho que... ¿esto tendrá aquí algo? No, aquí no hay nada. Ya hemos gastado antes ahí las vallas que había. A ver, antes lo que no hemos mirado ha sido por aquí. Me imagino que será por aquí, porque antes ya hemos ido a la casa del... del profesor. Perdí, así que estoy buscando más Pokémon. Espera, pareces débil. Va, venga, vamos, vamos. Sí, parezco débil, parezco débil. Venga, ven aquí. Parezco débil, tienes razón. Vamos, vamos. Chano joven. Bueno, Rattata, va. Adelante, Jutuz. Vamos a cambiarlo por Geotrol. Simplemente para que aparezcan en la batalla. A ver si no nos hace mucho daño. No, aguanta bien, aguanta bien, aguanta bien. Aguanta bien. Y ahora metemos. Y hasta entonces participan los tres y ganan experiencia. Los tres. Y este no nos debería. Hombre, con Slotodile no nos debería costar mucho. Lo ideal sería que si alguna batalla, cuando subamos un poquito de nivel, vemos que podemos hacerla sin utilizar al cocodrilo para que ganen más experiencia ellos, ¿vale? Vale, Jutuz sube a nivel 3. Vale, por lo menos Jutuz ya ha subido a nivel 3. Bien, otra batallita, vamos, vamos, poco a poco. El Chano, ¿eh? Chano joven. Madre mía. El Chano Heredia. Sí. A ver este. Mauro. Este no es por nada, pero también podría ser Mauro Heredia. Perfectamente. Mira, a nivel... ¡Oh, Pidgey! ¡Ay, Pidgey! Lo que pasa es que este no lo puedo robar porque tiene entrenador. ¡Ay, pero es Pidgey! Este nos vino de maravilla la otra vez, ¿eh? Voy a hacerle un gruñido, a ver. Le bajamos un poquito la defensa. ¡Ay, no! Que lo que baja es el ataque. Vale. Lo que baja es el ataque. Bueno, igualmente no está mal. Vamos a ver si podemos hacer esta batalla sin utilizar... A ver si podemos, digo. Que por eso he comprado pociones más que nada, para intentar... Bien, bien, quitamos bastante. Para intentar curarles cuando haga falta y ahorrarnos que participe en la batalla el cocodrilo, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y ahora voy a meter en la batalla
A Geotrol. Vamos, vamos. Venga, que le queda un golpecito, lo rematamos ahí. Lo que estoy viendo es que la roca esta tiene una defensa de la hostia, ¿eh? O sea, la roca esta tiene una defensa altísima, ¿eh? Le baja muy poca vida a la roca, ¿eh? Le bajan poquísima vida a la roca. Uf, a ver si subimos a este nivel 3 al menos. Ay, vale, va a cambiar de... Un abrazo para Pabli NS. Pabli, genio. Muchísimas gracias por esa suscripción. 6 meses por aquí, ¿eh? Medio año por aquí. Muchísima gente ya que lleva medio año suscrita al canal de Twitch. Menudo genios. Increíble. Un abrazo muy grande. Tiene una defensa increíble este, ¿eh? De momento no voy a cambiar. A ver, espérate. A ver con qué nos encontramos. Ratata, ¿qué nivel? 4. Claro, esto ya sí puede ser más problemático, ¿no? Vamos a meter a Jutuz. Vamos a cambiar a Jutuz, a ver qué pasa. A ver. A ver si pudiéramos ahorrarnos en la batalla que participe. Dependiendo de cuánto daño me haga en el primer ataque, me lo ha matado. Es que claro, es. Es el riesgo de no saber exactamente cuánto te va a pegar. Bueno, pues entonces esta batalla que ha participado Jutuz la resolvemos con Slotodile. Y a ver si. Por lo menos que Geotrol vaya subiendo un poquito de nivel, ¿vale? Este ahora mismo también el problema que no podemos lanzar una bola, pero si ahora nos encontramos, por ejemplo, por aquí algún Pokémon salvaje, pues también le vamos a lanzar una bola. Vale, Geotrol sube a nivel 3. Jutuz ahí le han pegado un... Tiene poca defensa, claro, comparado con la roca. Bueno, el caso es que, ¿veis? Ahora tenemos aquí a Jutuz que está listo. Hasta que no lleguemos a un centro Pokémon no podemos revivirle. Pero no pasa nada, porque vamos a intentar capturar también algún Pokémon por aquí. A este así que es capturable, ¿vale? ¡Salva! ¡Ay, mira, mira, Poliwag! ¡Poliwag, este es el que queríamos! ¡Este es el que queríamos, genios! ¡Ay, pero no le... Nivel 4, bueno, a ver si no le hago mucho daño. ¿Vosotros creéis que con un arañazo me lo fulmino? Voy a hacerle furia. Vale, bien, no le quito mucho, ¿eh? No le quito mucho. El problema es que ahora, como me ha hecho esto, aumenta la furia. Tengo miedo, porque a lo mejor si le hago ahora el ataque, a lo mejor sí que me lo cargo, ¿eh? Me la juego con una bola. Hay 7 niveles de diferencia, ¿eh? Un abrazo para Kepler, y mientras tanto lo pensáis. ¿Creéis que si le hago otra furia me lo cargo? Es que no me quiero arriesgar a matarlo, ¿eh? No me quiero arriesgar. Imagínate que nos sale un crítico. Si nos sale un crítico, nos lo fulminamos. Vamos a hacer una cosa. Me la voy a jugar. Como tenemos 5 bolas, me la voy a jugar con una bola. Vamos a ver qué pasa. Tenemos 5, ¿eh? No pasa nada. Si perdemos la bola, pues... Venga, va, nos la jugamos. A ver si haréis suerte. Por favor, que antes nos dé muy, muy mala suerte antes. ¡Ahí estamos! ¡Venga, dentro! Canasta y tiro adicional, dentro. Bueno, Poliwag atrapado. Eso es. Renacuajo. La espiral que tiene en la panza es el dibujo de sus tripas. Es más nítido cuando acaba de comer. ¿Quieres darle un mote? Sí. Le voy a añadir una letra. Poliswag. Increíble. Poliswag. A ver, ¿esto qué es? No, pues está muy bien. Nivel 4 de más, ¿eh? No soy una entrenadora. Un abrazo para Mindfucker por ese Porzingis. Gene, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para ti. Poliswag, venga. Saludo para Steli. Otro para Gercubro. Si miras a uno a los ojos, no sé de qué me está hablando, ¿eh? He perdido ahí un poco la referencia.
¡Oh, batallita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Ay, bueno! ¿Esto qué es? ¡Spinarak! ¡Esto es un arañón! ¿Será bueno este, tíos? Lo que pasa es que ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro Pokémon. Ya tenemos cuatro Pokémon. Espinaca. Vamos a probar a Polisuag. Vamos a probarle. Venga, vamos, vamos. Bicho y veneno. Oye, ¿qué ha sido eso? Burbuja. Vamos a ver a burbuja. A ver esto qué pasa. Ahí, toma burbujitas. Hace daño. Picotazo venenoso. Me matará, tío. Voy a tirarle otra burbuja. Velocidad bajó. Disparo de mora. Otra burbuja. Esto es lo que hemos dicho antes. Tiene un porcentaje de posibilidad. Voy a cambiar ahora. Como le queda poquito. Aunque está bajo de nivel, vamos a meter a Geotrol. Y vamos a atacar. Ya para rematarle del todo. Venga, Geotrol, va por él. Vamos. Disparo de mora, me da igual. Atacamos, atacamos, placaje. Venga, vamos. Vamos, Geotrol. Picotazo, no es muy efectivo. Además es que la roca esta, tío, me estoy dando cuenta de que muchísimas veces sale eso de no es efectivo. Es decir, que debe haber muchos Pokémon que no son efectivos contra el pedrusco este. Venga, vamos, vamos. A ver, ¿cómo estamos de vida? Vale, vamos a darle. No sé si tenemos alguna valla todavía. No. Vamos a poner arriba del todo a Polisuar. Cambiamos al inicio de la batalla. Yo os digo una cosa, creo que de momento no vamos a reclutar más Pokémon, ¿eh? Porque es que ya tenemos cuatro de todas maneras. ¿Para qué vamos a reclutar a otro? ¿Sabéis? Oye, bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? No, no, pero no voy a capturar más, ¿eh? No, 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 no. No capturo, ¿eh? No, porque es que ya tenemos cuatro. Es que es por eso. ¿Sabéis lo que os digo? Saludo para Lito Catrue. Ahí está, un abrazo para él. Un abrazo, Lito. Segunda vez por aquí. Un abrazo muy grande. Sí, Geodude va bien contra físicos, ¿no? Lo que son ataques físicos en general. Vale. Oh, bueno, vamos, vamos, vamos. Pero el lema es hazte con todos, cuatro no son todos. Claro, lo que pasa que aquí, como lo que queremos también es avanzar un poco para llegar por lo menos aquí en el directo al primer gimnasio, pues claro, no nos podemos entretener aquí a capturar todos, claro, ese es el problema. Caterpie, bueno, este estuvo en Pokémon Amarillo, ¿eh? Venga, Polisuag. Te cambiamos, ¿eh? Te cambiamos. Vamos a meter a Geotrol un momento. Más que nada para que participe, ¿eh? Eso es. Y le vuelvo a cambiar. Más que nada para que ganen un poquito de experiencia, ¿eh? A ver si con Furia no lo mato del todo. Bueno, que da igual. De todas maneras, claro, habiendo participado todos, ya da lo mismo. Ya realmente da igual. Vamos a darle entonces arañazo, porque ya se reparte igualmente la experiencia entre los tres.
O sea, aquí no influye en las hit. El último golpe no influye, es simplemente participar en la batalla. Ganamos en experiencia. Rafa cazabicho. Pero Rafa, es que había leído por ahí, Rafa no me jodas. Claro, es por esto. Increíble. O sea, de verdad le han puesto Rafa. Es que es increíble. Le ha puesto Rafa, de verdad, un protagonista aquí, un enemigo. Es increíble. Aquí sí habría que cambiar, ¿no? Claro, aquí sí habría que cambiar. Aquí sí que habría que cambiar. A ver, voy a intentar aguantar un poco. No sé qué daño nos hace este, ¿eh? No tengo claro qué daño nos hace este, pero... A ver, vamos a probar. A ver qué daño hacemos con el placaje. Bueno... A ver. Él no nos hace mucho. Yo creo que le hago bastante más a él, ¿eh? Buen pedruscazo en la cabeza. Buen golpe. Golpe crítico. Golpe crítico. Bien, Geodude. Geodude. Venga, vale, le damos. Hay un buen placaje. Ahí está el hoyo. Dos críticos seguidos, ¿eh? Dos críticos seguidos. Y este se lleva toda la experiencia en principio, Geotrol, ¿eh? Ahí está, sube de nivel. Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Subimos a nivel 4. Rafa Cazabichos ha perdido. Rafa Heredia. Venga, ganamos ahí. Sí, ya no es Caterpie, es Kotrof. Para siempre es Kotrof ya ese. Ruta 31. ¿Dónde estamos? Ah, vale, estamos al lado ya. Vale. Estamos justamente al lado, ¿eh? Pokémon. No voy a curar entonces, porque pensaba meter una cura a Polishock, pero como estamos ya al lado de... Claro, ya no curamos. Vale, hay que venir por aquí. Porque ya estamos cerca igualmente de... Ya verás cuando Geotrol aprenda lanzarrocas. Uy, Poliswag. Voy a cambiarle. Vamos a meter aquí a Geotrol. Venga, cambiamos. A los genios. A ver esa burbuja. Es muy efectivo. Geotrol es débil contra agua, ya me he dado cuenta, ¿eh? Lo había intuido, en cuanto nos ha enchufado ese ataque, lo había intuido, ¿eh? Agua es doble efectivo a roca. Bueno, por lo menos le darán experiencia por esta batalla, me imagino. No, al haber muerto no se lleva nada, qué putada. Bueno, entonces... Por tal de ganar un poquito de experiencia, seguiremos manteniendo la formación con... cuidadito aquí. Cueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminarla, la exploraría. Cueva oscura. A ver, ¿esto qué es? Poción. Puso poción en caja objetos. Bueno, vamos a mantener el plan, es decir, que abra Polishock las batallas y cambiaremos a... A ver, esto aquí no se podrá hacer, supongo. Bueno, aquí no me meto yo, ¿eh? Aquí no me meto yo, ¿eh? Ahí no me meto yo, ¿eh? Esto parece Until Dawn, sí. A ver, he cambiado mucho buscando Pokémon, me duelen los pies. Bueno, nada. Es un árbol frutal. Vallamarga. Bueno, eso nos lo guardamos. Oh, mira, aquí hay otra bola. Bueno, otro niño cabezón aquí, otro Heredia. Otro Heredia. Pokémon Glory Hall, madre mía. Vaya, vaya Heredias estáis hechos, ¿eh? Aquí también hay muchos de la familia Heredia, creo yo.
Vamos a luchar entonces, venga. Vamos a luchar entonces. Lo dicho, abrimos con... Mira, otra vez Kotrov. Abrimos con Poliswag y cambiamos rápidamente a... Bueno, hombre, la verdad... Está bajo de nivel, ¿eh? ¿Cuántas pociones tenemos? Tenemos 9. Le voy a dar una poción a Poliswag y que luche. A ver, a ver, a ver, a ver. Disparo de mora. Falló. Pues vamos a hacerle una burbuja, a ver qué tal. Como hay 2 niveles de diferencia, a ver si nos pudiéramos hacer solos. Uf, pero resiste bastante, ¿eh? A ver cuánto quita. Nada, pero no nos quita nada. Va, va, luchamos, luchamos. Luchamos, luchamos. Eso es. Vamos, genios. En la puerta de la cova te van a salir un montón de geotrolls. Con eso subes a Poliswag en un momento. Pokémon Iberia, sí, sí, algún día hay que... Algún día hay que lanzarse a la piscina con Pokémon Iberia, ¿eh? Dice Iron Nemesis que esta música es una maravilla. La verdad que tiene buenas musiquitas este juego, ¿eh? Bueno, y lo que vimos también en Pokémon Amarillo también me gustó mucho en ese sentido. Venga, a ver si subimos ahí, eso es, nivel 5. Bien, bueno, y medio nivel más, ¿eh? Buena, buena. Vamos a ver qué utiliza ahora. Otro Kotrov. De momento no cambia, a ver a qué nivel está. Nivel 2, nos lo hacemos. Nos lo hacemos, ¿eh? Nos lo hacemos. Eso es, venga, vamos, vamos. Un saludo para Demoledor. Lander Mifflin, deberías probar Pokémon no RPG. Eso sí que no me interesa nada. Eso sí que no me interesa nada. O sea, la única razón por la que en un momento dado me puede estar enganchando Pokémon de momento es por el factor RPG, precisamente. O sea, ya lo hemos hablado eso alguna vez aquí también. No me veo jugando algo que sea... O sea, en plan juego de cartas y cosas así. No. No, yo personalmente no me veo... Vamos a mantener a... Pokémon Pinball sí. Pokémon Pinball sí. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Weedle. Voy a seguir. A ver qué pasa. Vamos a ver. Ahí, ahí, buena, buena. Picotazo. Venenoso. Venga, tiro, tiro. Eso es. Bueno, golpe crítico, ¿eh? El pinball era muy chulo, sí, sí. Venga, perfecto. Ahí está. Estamos aquí farmeando bastante a Poliswag en esta batalla, ¿eh? Esto es bueno, esto es bueno. Está ya casi en nivel 7, ¿eh? Tiene más de medio nivel 6. Otra vez Kotrov. No cambio, no cambio. A ver si nos la hacemos completa con este... Bien, nivel 2, este es fácil. Este va a ser fácil, ¿eh? Saludo para Yogur Caducao. Runner 92. Para matar a este bicho te conviene usar a Geotrol. Pero es que Geotrol está muerto, ¿eh? ¿Sabes lo que digo? Ahora mismo solamente tenemos vivo a Poliswag y al cocodrilo. Y el cocodrilo está en nivel 11. Entonces estoy intentando subir de nivel precisamente a... Eso es. Venga, casi nivel 7. Venga, pues lo hemos hecho todo con Poliswag. O sea, nos ha venido muy bien porque aquí hemos farmeado bien, ¿eh? Una Pokéball. Esto está genial. Buen detalle ese. Buen detalle. Bueno, aquí hay más. ¿Había alguien ahí arriba, creo? O sea, la móvil. No, ya habíamos hablado antes, creo. Voy a hacerme aquí. Mira, esto es la ciudad ya. Creo. A ver. He encontrado un buen Pokémon en la cueva oscura. Voy a criarlo para enfrentarme a Pegaso.
Es el líder del gimnasio de la ciudad Malva. Ruta 31, ciudad Malva. Bueno, vamos a ver. Hola, has visitado la torre Bellsprout. Estoy demasiado lejos, mejor que llame a casa. Ciudad Malva. Ya estamos aquí. Íñigo García. Tenemos morrayita, Íñigo. Te lo pongo ahí un momento, ¿eh? Tenemos Barbie la Exploradora, Texas Ground Zero y los Justicieros. O sea que... eso es lo que hay, Íñigo. Musiquita está buena también, ¿eh? Increíble completamente, ¿eh? Sí. Venga, lo primero, centro Pokémon. Esto lo primero de todo. Que revivan los caídos en combate. Vamos a curarles. Ahí está. Gracias por esperar. Tus Pokémon están en plena forma. Muy bien, pues ya tenemos aquí. A ver, ¿en qué nivel están los amigos estos? Poliswag está en nivel 6. Geotrol y Jutuz se ha quedado un poco bajo. Quizá nos interesaría. Que le queda muy poquito para nivel 6. Es que no sé si aquí teóricamente está ya por aquí el gimnasio. Debería estar por aquí el gimnasio ya, ¿no? Dicen que en la torre Bellsprout hay fantasmas. Y que los Pokémon de tipo normal no afectan a los fantasmas. ¿Qué me estás contando? A ver, esto es Academia Pokémon de Primo. Entrenas Pokémon. Si ganas este líder de gimnasio, estarás en el camino del éxito. Ah, mira, gimnasio, ahí lo pone. Ahí lo pone. Líder de gimnasio, Pegaso. Vale, vamos a hacer una cosa. Es que le faltaba muy poquito para subir a nivel 7 a... le faltaba nada a Poliswag y... entonces vamos a hacer lo que suba a nivel... por tal de que tenga un nivel más. Más que nada por eso. Y si acaso metemos en la batalla también a... mira, precisamente un Poliswag aquí. Metemos en la batalla también a Geotrol... y que recupera un poquito de nivel, ¿vale? Vale, burbuja. Lo que pasa es que tener en cuenta, ahora que lo estoy pensando, tener en cuenta que precisamente quien nos ha matado a Geotrol ha sido este. ¿Sabéis lo que os digo? Aquí, claro, no os hacen mucho daño uno a otro porque son del mismo tipo. Ese es el único tema. Pero también es cierto que si meto al cocodrilo... voy a probar a pegarle un toque con el cocodrilo. Espérate. O bueno, o Jutuz. Espérate. Voy a probar con Jutuz, a ver qué pasa. A ver. Placaje. A ver si esto es efectivo. Bueno, no está mal. No está mal. Para estar a un nivel más bajo... no está nada mal, ¿eh? Vamos a apurar un poquito. Eso es. Vamos a hacerle otro ataque más. Y entonces ya meteremos a Geotrol, ¿vale? Vale, vamos a ver. Ahora ya sí que voy a cambiar, ¿eh? Que está con 4 puntos de vida. Meto a Geotrol. Que ganen todos experiencia menos el cocodrilo, que ya está bastante arriba. A ver si no nos hace mucho daño, ¿eh? Que antes nos ha fulminado con este ataque, ¿eh? Es increíble, tío. Es increíble completamente, ¿eh? Pero nos ha zumbado 14 puntos de vida estando a nivel 4 los dos, ¿eh? Pues nada, voy a tener que meter a Poliswag para rematar. Igualmente gana experiencia, o sea, tampoco pasa nada. Aunque no hayamos podido hacer ningún ataque, pero... gana experiencia igual, que es lo que queríamos. Y ya le rematamos con... con nuestro Poliswag. Vamos a ver si este ataque lo mata. Otra vez por aquí, de verdad.
Un abrazo para Yogur Caducao. 6 meses por aquí, genio. Un abrazo muy grande. ¿Viste por ahí un comentario? ¿De quién era? Squall Leonhardt dice: esta vez no va a poder vencer en el primer gimnasio. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual? Pregunto, por saber más que nada, ¿cuál es la razón por la cual? ¿Por los tipos de Pokémon o por? ¿Has aprendido hipnosis? Eso de hipnosis suena bien, ¿eh? Eso de hipnosis suena muy bien, ¿eh? Los Roca, la mayoría tienen una basura de defensa especial. Claro, tienen muy buena defensa física, pero claro, a cambio la defensa mágica suele ser típico en los RPGs, ¿eh? Slow, echa un vistazo a tus Pokémon en la opción estado y ve sus estadísticas tipos. Squall Leonhardt, la razón es que es tipo volador y tiene un ataque muy efectivo contra Pedrerol, o sea, contra la roca, y que le baja la precisión, y con los otros tres Pokémon no puedes hacer nada. Pero digo yo, vamos a ver, yo digo que el cocodrilo... Digo yo que el cocodrilo repartirá caramelitos. No sé, vamos, no lo sé, no tengo ni idea. No te puedo decir, pero... Vale, una cosa, vamos a mirar eso que nos decía Zeta. Pokémon... A ver, por ejemplo, Poliswag, vamos a ver. Estado. Ahí está. Tipo agua, ahí lo veis. Hipnosis, burbuja. Vale, esto es para cambiar. Eso, vale. Hipnosis y burbuja. Hipnosis, me imagino que será algo relacionado con que dejará al enemigo inmóvil o dormido. Algo así tiene que ser. Si es hipnosis, tiene que ser algo así. Y aquí las estadísticas de ataque, defensa, ataque especial y defensa especial. Y velocidad, es decir, exacto. Muy bien, vamos a cambiar. El cocodrilo, aquí está. Estado ok, tipo agua también. Arañazo, malicioso y furia. Este tiene buenas habilidades ahora mismo, ¿eh? Y esa de furia no la hemos utilizado mucho hasta ahora porque no hemos querido matar a algunos Pokémon. Pero en realidad parece una habilidad que puede ser muy fuerte, ¿eh? O sea, carga el ataque y tal, parece que puede ser potente, ¿eh? Y aquí las estadísticas muy completas ahora mismo, la verdad. Un poquito lento, ¿eh? 15 de velocidad, pero bastante completo. Aquí está Geotrol. Le falta poco en realidad a Geotrol para nivel 5, ¿eh? Le falta muy poco para nivel 5. Tipo roca, tierra. De momento solamente tiene una habilidad que es placaje. Y claro, tiene muy mala... Fijaos las estadísticas en defensa. Para ser nivel 4 está muy bien. 14 de defensa para nivel 4. Entiendo que es una muy buena estadística. Pero fijaos en lo que sería de habilidades. Poquísimo. Muy poco. Muy poco. Claro, que si no sería el mejor Pokémon, ¿no? Si tiene mucha defensa física y mucha defensa mágica, sería el mejor Pokémon de la historia, claro. Y Hutuz, tipo normal, volador. Le falta poco también para nivel 5. Placaje, gruñido. Gruñido baja. Gruñido lo que hace es disminuir el ataque. Muy bien. Y unas estadísticas muy flojitas. Fíjate que los atributos base de este Pokémon, aunque es cierto que está en nivel 3, pero igualmente tiene unas estadísticas bajas de momento, ¿eh? Bueno. Muy bien. Un abrazo para Tío Perico. Un abrazo para Tío Perico. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, genio, por esa suscripción. Bien, entonces... Probamos a entrar al gimnasio, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a darle a... Aquí se puede guardar directamente, supongo, ¿no? Sí. Pues llevamos ya 2 horas, ¿eh? Madre mía, tío. Qué rápido se pasa el tiempo con... Vamos, no sé si os pasa a vosotros también, pero a mí me pasó con Pokémon Amarillo, me está pasando ahora, que se pasa rapidísimo el directo, ¿eh? Se pasa rapidísimo. Vamos adentro ya al gimnasio. Vamos a ver, efectivamente, que por ahí leí ya los comentarios, ¿no? Típicos de no, porque es que son tipo no sé cuánto y tal. Bueno, ahora se verá.
Venga, a ver si vale lo suficiente. Eso digo yo, a ver si vale lo suficiente tú, crack. A ver tú, mira el peinado que me llevas. Mira el peinado que me llevas. Abel, no puede ser, ornitólogo. O sea, un tío que es ornitólogo de profesión nos acaba de decir que a ver si valemos. Esto es una vergüenza. Spiro. Bueno. Nivel 9. Bueno, ya el nivel es bastante más respetable. Pero Polisoa, que está en nivel 7. Tipo psíquico, hipnosis. ¿Qué hace hipnosis exactamente? Yo no sé si alguien me lo ha puesto, pero como estamos aquí. Sí, me lo está comentando por aquí. Spiro the Dragon, sí. Me lo está comentando por aquí Mindfucker, que he farmeado bastante. Sí, estamos bastante menos farmeados que en Pokémon Amarillo. Pokémon Amarillo llegamos con alguien, creo que fue a nivel 10 u 11. Y 3 o 4 Pokémon a nivel 8, 9. Dormirlo, ¿no? Pero pregunto una cosa solamente. Si lo duermo, ¿le puedo seguir pegando? Vale, lo voy a dormir. Yo lo duermo. Ahí está, Hipnosis. A dormir, a echarse la siesta. A echarse una siestecita. Ahí está, duerme, duerme, duerme. Una buena siesta siempre es bien. Una buena siesta siempre es bien. Una burbuja. Uy, bueno. Otra burbuja. Sigue, sigue durmiendo, amigo mío. Ahí está, otra. Bien, bien, baja la velocidad. Eso es importante, ¿eh? Sigue dormido, que lo veo ahí arriba. ¿Veis aquí que pone Dor? Eso es de dormido, ¿vale? Ahí está. Bien, está dormido, sigue dormido. Sigue durmiendo. Este ha pillado una talega increíble. Este ha pillado un talegón. Enemigo, pero está dormido. Venga, otra. Lo bueno que a medida que le vamos quitando vida, que lo tenemos ya en la mitad de vida, lo bueno es que también le vamos reduciendo la velocidad, con lo cual va a tardar mucho más en, ¿sabéis lo que os digo? En atacar. Polisoak aquí, la verdad es que de momento está tranquilo. Un golpe crítico. Se despertó. Vale, bueno, ahora voy a cambiar, no pasa nada. Pero está, fíjate que está ya con un cuarto de vida, ¿eh? Vamos a meter a... Metemos a Geotrol. A ver qué tal se desenvuelve Geotrol. Venga, vamos, Geotrol. Vamos a Geotrol. Geotrol is the man. Sería interesante no utilizar a nadie más, ¿eh? A ver cuánto me quita. Bueno, no quita mucho, no quita mucho. No es muy efectivo. Eso me gusta. Un buen placaje. Pero dos veces seguidas no puedes atacar. Pero encima un ataque crítico. Dos veces seguidas. ¿Qué es esto? Esto es una vergüenza. Cambio de Pokémon, ¿eh? Vamos a meter a Hutuz. Hutuz nivel 3. Me da miedo, tío. Me da miedo Hutuz. Espérate. Tengo una idea. ¿Y si metiéramos a Polisoag? Espérate. ¿Y si le metiéramos una poción a Polisoag? Sería una buena opción también. Pero bueno, vamos a meter a Hutuz, a ver qué pasa. Venga, va. Al que no quiero utilizar, de medio lo que pueda. Este no vale un duro, tío. Este no vale un duro. Este no vale un duro, ¿eh? Este no vale un duro. Vamos a meter a Polishwag. Sí. Es que este está muy bajo de nivel. Este muere, ya lo damos por hecho. Lo cual no está mal, porque entonces la experiencia se reparte entre los otros dos, que es lo que queríamos. Entre Polishwag y Geotrol. O sea que no está mal. Y nada, le lanzamos aquí una burbujita. A ver si nos lo cargamos. Casi. Bueno, no pasa nada, ya está muerto. Como bien dice. Es que está muy bajo, nivel 3. Realmente es como si tuviésemos 3 Pokémon en este gimnasio, porque. Vale, ganamos ya experiencia. Geotrol sube a nivel 5. Eso es. Abel Ornitólogo ha perdido. Es que no me extraña. Vamos, vamos. Tienes que farmear un poco más. No. Voy a ir a revivir a Hutuz, eso sí. Como hicimos la otra vez. Porque ¿cómo estamos? A ver, espérate de nivel. Estamos bajos de nivel, o sea, estamos muy bajos. Porque pensad que, sí, el cocodrilo está bien.
Poliswag, yo creo que nivel 7 es poco. Yo creo que la otra vez no llegamos con casi nadie a nivel 7. Estaban todos más arriba y los otros están muy bajos. Pero bueno, da igual, da igual. Vamos a curar un poquito, eso sí. A ver. Vamos a darle. Pero yo no voy a farmear más. Es decir, lo vamos a intentar con el nivel que tienen los Pokémon ahora, ¿eh? Lo vamos a intentar con el nivel que tienen los Pokémon. Hombre, yo me imagino que el que será difícil de verdad será el último. Sí, sí, Roberto, Roberto, ahora le voy a apuntar, ¿eh? Ahora te lo voy a apuntar, ¿eh, Roberto? Que es que tenía que abrir ahora después el programa, pero ya que me lo recuerdas, pues te apunto aquí. Roberto, genio, muchas gracias, tío, un abrazo. Que ahora voy a abrir... Estoy ahora concentrado con el gimnasio, que es... Lo veo... Hombre, después de Pokémon Amarillo yo ya no veo nada imposible, porque allí la verdad es que todos me pusiste muy mal cuerpo de no, es que tal, es que cual, y luego realmente fuimos capaces de hacerlo, ¿no? Pero... Aquí sí que es cierto que objetivamente creo que llevamos bajos de nivel. Yo creo que sí. Vale, aquí hay otro secuaz. Venga, vamos, vamos. La clave está en tener valor. Aplícate el cuento tú. Aplícate el cuento. Aquí dándonos consejos, filosofía barata. Eso para tu primo. Aquí venimos a luchar. Venga, vamos, vamos. Vamos allá. A ver qué nos saca este, ¿eh? Dos Pokémon, nosotros tenemos cuatro, lo que pasa es que, como digo, dos están bajos de nivel. ¡Pidgey! ¡Oh, Pidgey, me encanta! Ya lo sabéis, la otra vez fue clave. ¡Uf, Poliswag! Vamos a lanzarle una hipnosis de las bonitas. ¡No afectó a Pidgey! No afectó a Pidgey, ¿eh? Vamos a darle a esto, a ver si pierde velocidad aunque sea. ¡Uf, no le quita mucho, ¿eh? Placaje... No afecta mucho, ¿eh? Pero una pregunta, ¿es porque no le afecta nunca o porque yo he tenido mala suerte de que ahí no le ha afectado? Ha fallado, ¿verdad? Vuelvo a intentarlo, ¿eh? Vuelvo a intentarlo. No afectó, no, no, no me digáis que no... No lo he fallado, entonces es que no le sirve, no le sirve. Vale, espérate, vamos a hacer una cosa. Voy a meter un momento al cocodrilo, que quiero probar a bajarle primero la... Placaje, bueno, esto no creo que nos haga mucho daño. Igualmente, vamos a lanzarle Furia. Quiero probar lo de Furia cuando va estaqueando, ¿vale? Ahora aumenta más, ahora ya nos hace un ataque, aumenta la Furia. Vamos a hacerle otra Furia. Yo, sinceramente, o sea, esto de que la habilidad propia vaya estaqueando y vaya creciendo, me parece una locura, o sea, me parece una locura esta habilidad, os lo digo en serio, esto de Furia me parece una auténtica locura, esto está rotísimo. Por eso, hombre, yo no sé cómo va a ser el tema del enemigo final, pero yo al cocodrilo lo veo repartiendo unos bocaos increíbles con los colmillos, ¿eh? Sube a nivel 8 Poliswag. ¡Otro Pidgey! ¿Utiliza otro Pidgey en serio? No, no cambio, no cambio de Pokémon. No cambio de Pokémon. Otro Pidgey al mismo nivel. Hombre, esto en principio debería ser fácil. A ver, a ver, a ver. Ya está. Este ya está. Quiero decir, los Pidgeys nos han durado, pues yo qué sé. Tú vas ahora mismo a la cocina, abres el grifo, coges un vaso, lo llenas de agua, cierras el grifo porque hay que ahorrar agua, ¿eh? Bien cerrado, que no se escape ninguna gotita y tal. Y creo que cuando vuelva ya hemos matado a este tío. Desde luego, hombre... Es que no vamos a ir ni a curarnos, ¿eh? No vamos a ir ni a curarnos, o sea, directamente... Es que no vamos a ir ni a curarnos, ¿eh? Voy a darle una poción a Poliswag. Y una poción al cocodrilo. No vamos ni a curarnos, ¿eh? Fuera... No vamos ni al centro Pokémon. Vamos a darle a guardar. Así. Bueno, sobrescribe, sí, sí, sobrescribe, sobrescribe. Vamos, vamos. Bueno, entonces estamos... ¿En qué nivel están los Pokémon? Ha subido a nivel 8, por cierto. Pero no me he fijado si le han dado alguna nueva habilidad. Poliswag ha subido a nivel 8. Estado... Burbuja hipnosis. Nada, es que estamos ahí con todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo único que hemos visto es que a Pidgey no le afecta el...
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos allá. Soy Pegaso, líder del gimnasio de Ciudad Malva. Uf. Pichula torcía. Va a perder. Con ese nickname... Uf, la credibilidad... Es que claro, Pichula torcía... Uf. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Concentración, concentración. Vamos equipo, vamos ahí. Vamos a ver qué pasa, vamos allá. Vamos a ver qué ocurre, A ver qué nos saca, es que también no sabemos qué Pokémon nos va a sacar. Tiene dos, bueno, no son muchos, un abrazo, Pichula. Pero vamos a ver qué nos saca. Otro Pichi, tío, ¿cómo nos puede sacar otro Pichi? ¿Cómo que Pichi otra vez? ¿Este qué es? ¿El gimnasio de los Pichis? ¿Qué pasa? ¿Que aquí solo nacen Pichis? ¡Qué racistas, por favor! ¡Qué racistas! Vamos a hacerle una lección a los racistas. ¿Esto entonces no funciona de ninguna manera? ¿No hay ninguna manera de que funcione la hipnosis? Pregunto. El fuerte es el segundo. Pidgeotto. ¡Ah, que es como una evolución! ¡Ah, vale! O sea, tiene a Pichi... Funciona, funciona. Bueno, si funciona la utilizo. No afectó, pero si es que no afecta nunca. No me estaréis engañando para que no gane la batalla. Lo voy a intentar una última vez. Ah, 50% de probabilidad. ¡Ahora sí va, ahora sí va! Duerme, duerme. A dormir siesta. A dormir siesta. Ahora sí nos vamos a echar unas risas. Ahora sí nos vamos a echar unas risas. Os aseguro que vienen las risas por delante, ¿eh? Creo que vienen las risas por delante, Claro, es que 50% es poca cosa. Este va a comer burbujas que va a parecer, vamos, una esponja. Va a parecer una esponja estas cuando te pones jabón y salen las burbujitas de color arcoiris. ¿Os habrá pasado alguna vez? Eso es lo que le va a pasar a este de comer tanta burbuja. Sigue dormido, además. Este yo creo que ya... Directamente se quiere evitar el ridículo. El Pidgey este se quiere evitar. Pero bueno, no nos vamos a venir muy arriba. Que queda el último, ¡Se despertó! ¡Placaje! Vale, este fuera. Queda uno. Queda el... Bueno, y sube de nivel, Sube de nivel Poliswag. Poliswag ya va aumentando, va aumentando. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Pegaso, este se supone que es el difícil, ¿no? Pidgeotto. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Poliswag me está gustando mucho, De momento no lo voy a cambiar. De momento vamos a dejarlo ahí. Va. ¡Ay, qué chulo este! ¡Cómo mola este! Fíjate. Bueno, pero nivel 9, o sea, quiero decir... Yo me esperaba aquí un nivel... ¿Quién estaba diciendo? Ya, pero... Oye, yo qué sé, yo creo que está el tema complicado, Mira, y encima una hipnosis. Esto es poético. Le acabo de enchufar una hipnosis a la primera. Yo, aprovechando las circunstancias de la hipnosis, voy a hacer una ratilla y voy a meter al cocodrilo porque ahora está durmiendo encima. Y estando dormido, el cocodrilo puede hacer mucho daño. Eso sí, con arañazos, porque la furia no tendría aquí sentido, porque él no nos va a atacar, pero yo creo que a arañazo limpio, este lo va a pasar mal, Como no se despierte rápido, palma sin despertar, Palma sin despertar este tío, Como no se despierte rápido, palma sin despertar, Ahora despierta. Oh, bueno, me hace un ataque. ¡Ay, qué daño nos acaba de hacer! ¿Creéis que tendremos que ir al hospital con ese tornado? Yo creo que Pidgeotto ha hecho el ridículo, pero bueno. Pegaso le venía grande el nombre también, porque Pegaso, yo qué sé, te viene a la cabeza los caballeros del Zodíaco, tal. Yo qué sé, esto yo lo veo bastante lamentable por parte de Pegaso. O sea, no ha sido... No ha sido ninguna gran cosa,
Sinceramente, hemos ganado muchísimo más fácil esta batalla que en Pokémon Amarillo, con Brock. Y Brock no fue difícil, ¿eh? Porque Brock le utilizamos ahí unas técnicas que estuvieron muy bien. Pero esto ha sido una exhibición. Esto ha sido una exhibición de toda esta tropa de genios. O sea, de Poliswag, Slotodile. Bueno, a ver, Geotrol y Hutuz estaban animando desde la grada, pero bueno, que también han hecho labor de equipo. No, no todo el equipo juega, a veces hay gente que está en el banquillo. Pues también han hecho desde el banquillo su labor, ¿no? De animar a los compañeros. Yo esto lo he visto. En opciones hay una opción para poder cambiar de Pokémon, aumenta la experiencia de juego. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, espérate, espérate. Ahora voy a mirar eso. Me está fallando internet. Sí. Más te vale que te falle internet. Más vale que te esté fallando. Porque ahora mismo está el chat ahí. Está el chat on fire. Vale, es tanto defensiva como ofensiva. Vale. Esto también nos lo dieron en Pokémon Amarillo. Nos dieron una caja, ¿no? Maestro de los pájaros. Bueno. Genio, muy bien. Pues, hombre, la verdad es que yo he visto que. A ver, espérate. Teléfono. Hola, Slo, hemos descubierto algo acerca de los huevos. Mi ayudante está en el centro Pokémon de Ciudad Malva. ¿Puedes hablar con él? Centro Pokémon de Ciudad Malva. O sea, eso es aquí entonces. Espérate. Igualmente teníamos que venir aquí, ¿eh? Porque. A ver. Vamos a curar a los Pokémon. Que tampoco es que haya mucho que curar, quiero decirte. Gracias por esperar. Tus Pokémon están en plena forma. Vuelve siempre que quieras. Muy bien, supongo que es este. El profesor él me pidió que te buscara. Tiene que pedirte otro favor. ¿Puedes llevar el huevo Pokémon? Sí. ¡Oh! Descubrimos que el Pokémon no saldrá hasta que no haya crecido dentro del huevo. Vale. Además, tiene que ir acompañado de Pokémon activos. Slow, eres la única persona en la que podemos confiar. Por favor, llama al profesor Elm cuando eclosione el huevo. Ah, vale, o sea, digamos que el Pokémon está ya, pero dentro del huevo. Entonces hay que esperar a que el huevo. Es que esto no me lo habías comentado también al principio del directo. Y no entendía por qué estaba diciendo el huevo, el huevo, el huevo. Y digo, ¿el huevo qué? Entonces es esto, vale. Mira, ahí lo pone, mira, huevo. Ya, pero el huevo, evidentemente, no puede participar. Está ahora mismo, está inactivo. Muy bien. Vamos a mirar esto que decíais de opciones. ¿Qué es lo que me había dicho Moja? Me había dicho Moja algo de. Me había dicho algo Moja de ¿cómo era? Estilo batalla, cambiar, mantener. ¿Cómo es lo que me habéis dicho? Es que me habéis dicho, en las opciones del juego hay algo que se puede. Un abrazo para Blundeto26. Que nos manda ahí 100 bits. Dice, pongo 100, el resto le toca a Squall. Squall ha utilizado ahí una evasión tremenda. Bueno, pero ha estado bien. No, que os iba a comentar que el gimnasio este, que ha sido relativamente sencillo, pero que tampoco fue complicado, yo creo, el de Pokémon Amarillo. Digo, tal y como nosotros planteamos tal y como nosotros planteamos la batalla en el primer gimnasio cuando llegamos en Pokémon Amarillo, realmente tampoco. Quiero decir que no hubo un momento esto de que ganes la batalla al límite, sino que la batalla se ganó con cierta soltura, ¿no? O sea, al final de hecho dijimos, venga, ¿con quién lo matamos? ¿Con qué Pokémon matamos a Brock? Y tal. O sea, que no fue tampoco una batalla muy complicada, pero esta ha sido más fácil, claro. Es que esta ha sido una batalla facilísima. Hemos utilizado solamente dos Pokémon, ¿eh? Hemos utilizado dos Pokémon en el gimnasio, ¿eh? ¿Vale? Es eso, más que nada. Pero muy bien.
Así que... Bueno, eso lo voy a dejar aquí tal cual. Vamos a hacer una cosa, gente. Ahora vamos a guardar partida. Che, guardo partida. Sobreescribimos. No, hemos tardado lo mismo que la otra vez con Pokémon Amarillo, ¿eh? La otra vez fue 2 horas. Lo que fue en la parte de... La parte de... O sea, la parte del directo en la cual hicimos gameplay de Pokémon Amarillo fueron 2 horas 35 o algo así. Y ahora 2 horas 31, o sea que más o menos lo mismo. Pero yo ahora quiero plantearos una pregunta. Una pregunta importante, que sería... Evidentemente, este lo vamos a dejar aquí, por eso he guardado partida, ¿vale? Hemos hecho el primer gimnasio igual que la otra vez, perfecto. La pregunta sería... ¿Con cuál continuamos? Porque ya dijimos, a mí me han gustado los dos, a mí Pokémon Amarillo me gustó el inicio, ya no sé si luego a lo mejor el juego es más sencillo a partir de ahí. Este me ha gustado que, por ejemplo, gráficamente se ve un poquito mejor, que... Pero claro, también a lo mejor yo hablo desde el punto de vista de que ya conocía Pokémon Amarillo de la otra vez, entonces este me ha parecido como más asequible, no sé cómo decirlo. Entonces, ¿cuál sería mejor para continuar? ¿Amarillo o Cristal? Pero solamente entre esos... No, 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 pero solamente entre esos dos, ¿eh? Solamente entre esos dos. Iberia sería para un día por gusto, pero no en plan de continuarlo. A mí es que me han gustado los dos. O sea, a mí el amarillo me gustó mucho, pero este también. O sea, este también me ha gustado mucho. O sea, es que me han gustado los dos. Terkstar, pero es que, a ver, pero dijimos también que aparte de que pudiéramos ir probando de vez en cuando alguno, ¿vale? Aparte de que pudiéramos ir de vez en cuando probando más Pokémon y tal, por ejemplo, pues lo de Iberia, ¿no? Que eso también algún día lo haremos y demás. Que también con alguno de los que ya hubiésemos empezado, que continuaríamos un poco para... Bueno, pues por tal de no solamente hacer el inicio, como todos los inicios son parecidos, ¿sabes lo que digo, no? Yo creo que esto habrá que votarlo. Porque veo que hay mucha división. Entonces esto... Habrá que... Vamos a hacer una votación. Sí. Vamos a hacer... Una votación. Y lo resolvemos como siempre, con votación. Vamos a resolverlo así. Lo dicho, que luego que podamos ir probando alguna cosa, pues que Pokémon Iberia, alguno de tercera generación, vale, eso está bien. Pero también, lo que os digo, también habrá que continuar un poco con alguno de los que ya empezamos, ¿vale? Esto. Y bueno, pues así. Vale, os paso el enlace, ¿eh? Hombre, Cristal, que es lo que estáis comentando muchos, es como un poco más completo, ¿no? Quizás sí, ¿no? No solo a nivel gráfico, sino que parece que tiene alguna cosita más, ¿no? El tema este de los huevos, me ha gustado mucho esto del huevo, no sabemos qué misterio hay con el huevo. Luego, por ejemplo, pues todo el tema de la interfaz, que también, aunque es como la de Game Boy, pero tiene algún detalle, como por ejemplo lo de la subida de nivel, que te pone la barra de experiencia y tal, ¿vale? No sé. Pongo ahí otra vez, ¿vale? Pongo ahí otra vez, vamos a ver resultados. Bueno, 80% de votos, Pokémon Cristal. Increíble. Bueno, paliza aplastante de Pokémon Cristal, ¿eh? Vale, pues nada, pues ya está, como... Sí, ¿no? Paliza total de Pokémon Cristal. Bien, pues me parece bien, me parece bien. Me parece muy bien.
Vale, pues entonces, cuando digamos de continuar, que ya sabéis que dijimos, igual que con Sensible World of Soccer, cada mes y pico, 2 meses hacemos un torneo. Pues entonces, Pokémon Cristal, cada mes y pico, 2 meses, lo mismo, haremos un directo de Pokémon Cristal. Y luego, además, pues por ejemplo, en el mes de diciembre, antes de que hagamos la continuación de esto, también haremos alguna otra cosita de Pokémon, ¿vale? No sé si probaremos Pokémon Iberia o probaremos algún Pokémon de tercera generación, eso ya en el mes de diciembre, ya lo decidiremos también. Por aquí me pasó el otro día Zeta, ZMM. Claro, el de tercera generación supongo que lo interesante sería el Esmeralda. Porque en cada generación está, es decir, en primera generación jugamos a Pokémon Amarillo, que es como la mezcla de Azul y Rojo, no es como la versión completa, ¿no? Azul y Rojo y está Amarillo. Cristal es lo mismo, pero con Oro y Plata. Y entonces, Esmeralda, de tercera generación, sería lo mismo que Rubí y Zafiro. ¿Vale? Bluster, es una pena que no se pueda Pokémon Esmeralda, pero de verdad, pero si es lo que acabo de decir, ¿eh? O sea, Pokémon, claro, o sea, Pokémon Esmeralda, que es como la versión completa de tercera generación, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso lo haremos en diciembre, ¿vale? En el mes de diciembre, pues cuando se pasen 3, 4, 5 semanas a lo largo de diciembre, haremos eso. Y luego ya en el, pues a lo mejor en el mes de enero, a primeros de enero o a mediados de enero, algo así, continuamos con la partida de Pokémon Cristal desde aquí. Las partidas de Pokémon, como las ve mucha gente por aquí, es como un tipo de directo que interesa mucho, esos los guardaré todos aquí en Twitch, ¿vale? Puesto que vamos a hacer ya Pokémon Cristal, que vamos a seguir avanzando en el juego, pues entonces eso lo dejaremos aquí guardado en Twitch. ¿Vale? En la sección vídeos lo dejaremos guardado para que se quede ahí almacenado eternamente, ¿vale? Vale, pues me parece bien, me parece muy bien. Me parece correcto lo de que hagamos Pokémon Cristal. Además ha sido indiscutible porque lo habéis votado con una superioridad tremenda. Bien, bien, bien. Ah, Blusters dice, pero me refiero a que puesto que vas a seguir un juego, prefiero que sea la Esmeralda. Ya, pero es que entonces habría que esperar a probar. Yo creo que también está bien este, Yo creo que está bien este. A mí este me ha gustado también, me ha convencido. ¿Cuántos directos se pueden guardar? Pues no sé si hay algún límite, pero bueno, yo los que veo así que son como, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, pues los especiales, ¿no? Pues por ejemplo, el especial Halloween también lo guardé aquí, lo de Pokémon Amarillo también lo guardé aquí. Entonces, todo lo que es así más o menos importante, o sea, todo no lo voy a guardar, pero yo todo lo que es así más o menos importante, yo lo guardaré aquí en el canal de Twitch, que además se queda no, a YouTube no lo resubo, no. Yo los voy a dejar guardados aquí en Twitch. Y quien lo quiera ver, pues que lo vea aquí en Twitch. Que además tenéis el chat en tiempo real, a mano derecha, igual. O sea, toda la gente que dice, no, porque es que no te vas a pasar esto, tal y cual, no sé qué. Pues eso se queda aquí guardado también, ¿vale? Anímate algún día con uno de Nintendo DS. Pero bueno, eso vamos a ver con el paso del tiempo, ¿eh? O sea, con el paso del tiempo. Quiero decir que sí, pero dentro de un año a lo mejor, o, ¿vale? Cuando sea. Un abrazo para Palet90. Un abrazo para él. ¿Por qué no lo subes a YouTube? Suena algo raro. ¿Qué es lo que suena raro? ¿Es cuál? Sí, eso lo he explicado 27 veces, lo de por qué no subo los directos a YouTube. O sea, eso lo he explicado muchas veces ya. Lo he explicado muchísimas veces. Ahí no has hecho trabajo de lore del canal, creo yo. Claro, hombre, otra cosa sería que se planteara algún día decir, oye, pues vamos a hacer una serie en YouTube de este juego en concreto, pero tampoco me veo haciendo una serie en YouTube de Pokémon, ¿eh? Es que es diferente, porque la gracia de hacer Pokémon en directo es todo el cachondeo que tenemos entre manos, todas las recomendaciones. Si yo tengo alguna duda, os puedo preguntar, decir, oye, ¿y esto? ¿Eh? ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué no...? ¿Por qué? Bueno, lo que os he preguntado, por ejemplo, la hipnosis y tal, que he lanzado 3 hipnosis al principio contra Pidgey y no funcionaba. Os decía, pero si esto no funciona, me habéis dicho, no, es que es un 50%. Entonces digo, ah, vale, entonces lo hago.
Pero es eso más que nada, ¿vale? Sí, yo creo que Squall es Heredia. Yo creo que es Squall Heredia. Yo creo que es Heredia. Sí. No, y es muy fácil, sí, yo lo he explicado muchas veces, lo del tema de YouTube, que al final el formato que tenemos en YouTube no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. ¿Qué pinta que ahora suba en YouTube un vídeo de 3 horas en el cual la mitad del tiempo estoy mandando saludos a la gente? Eso no gusta, eso no gusta. Eso no gusta. Entonces, el formato de los directos, pues es el que es muy distinto, yo creo, el formato que tenemos aquí, que vamos haciendo más o menos siempre, comparado con lo que hacemos en YouTube. Y ya está, o sea, es así. Mario Ramírez, 1991. Cuando llegue la fibra, haz directos en YouTube. Bueno, eso ya me lo pensaré. De todas maneras, no tiene nada que ver la fibra, porque si fuera por conexión, también los estamos haciendo aquí. O sea, el tema de la conexión no tiene nada que ver con. No tiene nada que ver con que haga los directos aquí o en YouTube. Yo creo que está mejor cada cosa en su sitio. Yo creo que son formatos muy diferentes. Son formas de hacer vídeos muy diferentes. Y yo creo que es mejor así. O sea, creo que ni encaja mucho que en YouTube suba esto, ni tampoco encajaría que aquí en Twitch subiera un vídeo como los que subo en YouTube. Yo es que creo que no encaja nada. Es así. Claro, sí, yo creo que es así. Porque luego, a ver, esto es como todo. Es decir, luego habrá gente que dirá, hostia, pues yo lo haría de esta manera y yo la diría otra. Bueno, pues crack, pues hazte tú tu canal, ¿sabes lo que te digo? Es decir, yo, la forma de la cual lo veo es esa, que está mejor cada cosa en su sitio y funcionan bien las dos cosas. O sea, YouTube está muy bien, funcionamos muy bien en YouTube, nos lo pasamos muy bien en YouTube y aquí exactamente igual. O sea, los dos sitios. Yo creo que es así. Y luego, como de todas maneras, las cosas así que sean un poquito más especiales, las puedo guardar aquí con esto que os decía, las puedo guardar aquí en Twitch. Y sobre todo con una cosa muy importante, que eso sí que lo he comentado también alguna vez, lo del chat. La reproducción del chat en directo a mano derecha me parece ideal, porque al final mucha parte del cachondeo está precisamente en eso, ¿no? En leer los comentarios, en ver lo que se dice y tal. Eso es importante. Eso es importante también. Y ya está, pues qué es eso, pero bueno, que no pasa nada, que... La plataforma no hace el feriante. Sí, bueno, ya está. No, o sea, al final, que me refiero, que son formas de hacerlo, que tampoco. Que aquí no estamos decidiendo la vacuna contra el cáncer, ¿eh? Aquí no estamos decidiendo una solución para una gran enfermedad. Esto es echar un rato y unas risas. Entonces, al final, yo creo que como así estamos a gusto, pues seguimos así. No hay razón para cambiar, ¿vale? Así que hasta apunto por aquí a Palet 90. ¿Qué más tenemos por aquí? Juanche, lo tienes debajo, ¿eh? O sea, lo tienes aquí debajo, ¿eh? No, no, pero Juanche, lo tienes debajo, ¿eh? Lo tienes debajo. A ver, espérate. Vamos aquí a abrir. Draltus. Has llegado tarde, creo yo, ¿eh? Draltus. Juega ya, por favor. ¿Qué le decimos a Draltus? Draltur no ha visto la película, no se ha enterado de la película. A ver, espérate. Eso es, que me había dejado por aquí. Poppy the Lazy. Un abrazo para él. Muchísimas gracias por esa suscripción, genio. Un insta al Twitch, exactamente. Mira, Draltus, te voy a decir. Claro. Mira, Draltus, llevamos aquí 2 horas 44 minutos. No pasa nada, tranquilo. Bueno. El rey de los videojuegos. El rey, ¿eh? El rey absoluto. Alex Hardstyle. Mago total. Top 10 de España en trofeos de PlayStation. Un abrazo para Alex. 4 meses por aquí. Muy grande, Alex, ¿eh? Muy grande, Alex. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo muy grande. Además, somos paisanos, así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, un saludo para Iskandar. Un saludo para
Pipio66. No, lo que si os digo lo que pasa. Hay una explicación. En los directos de Pokémon a lo mejor hay muchas veces gente que a lo mejor no sigue habitualmente los directos, entonces a lo mejor no sabe muy bien cómo funciona y tal, pero que tampoco pasa nada, o sea, no hay ningún problema, ¿eh? O sea que aquí bienvenidos todos. Lo único es eso, que hay mucha gente que a lo mejor no está acostumbrada a los directos porque hoy es Pokémon y lo ve mucha gente y ya está, o sea, no pasa nada. Pasa que yo no soy mucho de cortarme, o sea, yo no me corto mucho, es decir, yo si tengo que lanzar el dardo, pues lo danzo y luego ya que la persona en cuestión salga del paso, ¿no? Es un poco así. Vale, pues gente, vamos a pasar a la ruleta, que hay muchas tiradas, ¿eh? Muchas tiraditas. Nada, tranquilos. Aquí estamos todos en familia, o sea que no pasa nada. Vamos a actualizar esto y... Eso es. Vale, y vamos a ir... A la ruleta. A lo mejor esto la podría hacer también un... Bueno, no, se ha quedado guardado ahí. Ya está. ¡Oh! Se acaba la música. Se acaba la musiquita. Bueno, no pasa nada. Yo os voy a poner otra que os va a gustar también. Yo os voy a poner otra canción que os va a gustar. Igual o más. A ver. Yo creo que, hombre, había que ponerla porque hemos hecho un directo de esto. Entonces no tendría sentido no poner esto. Hay que ponerla. ¡Claro, hombre! Llegaré a ser el mejor. Y mientras preparo yo el tema por aquí. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar. Llegaré a cualquier rincón. Vale, abrimos esto por aquí. Al fin podré desentrañar el poder que hay. El Pokémon. El Pokémon. Hazte con solo. Es mi destino, mi misión. Es Pokémon. Tú eres mi amigo fiel. Nos debemos defender. Vale, abrimos esto ahí, la ruletita. Hazte con todo. Sí, seremos mejor al fin. Vale, eso de publicidad. Y tenemos aquí también esta versión que está en inglés y que está muy bien, ¿eh? Este es el opening en inglés. Esto es como una versión más larga, ¿eh? Una versión extendida del tema musical. Castro de cuadrado. Bueno, no está mal. Pokémon. Vale. Y ahora viene. Atención a esto, ¿eh? Jon Bon Jovi. Ojo. Atención al... ¡Yeah! Ahora, ahora. ¡Yeah! Venga, vamos a poner ya la música en la ruleta, ¿sí? Vamos a poner la música en la ruleta. Voy a pasar lista. Y os digo, mira, tienen tirada la ruleta. Pokémon Jovi, sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué os habéis una pregunta, ¿por qué os habéis reído tanto cuando he dicho lo de Jutuz? ¿Por qué os ha dado tanto la risa cuando al principio he dicho lo de Jutuz? Bueno, gente, pues os digo, tienen tirada Lander Mufflin, Mario Ramírez, J. Alberto, Popesito, GRN84, Franceta, JG Clemente, Cardenal BTK, Polywar 93. ¿Quién es este? Es que no leo bien las letras, tío.
Pereil F, Íñigo García, Wispetan Pimpín, Gogoigo, Eiffel 64, Speed, Martín 26, Antonio SV, SDV, Canterbury Meyer, Brazen, Mindfucker tiene Porzingis y tirada normal, Xavi, Jaiba PSX, Gorkadri, Vampe 92, Garrafón 22, Bonnie Duke, Dranken, Desquiciado, que me ha dicho Justiciero, Javi Albi, Álvaro Serea, Señor Gatete tiene dos tiradas, Tony Marp, Miquel G11, Pabli NS, Kepler 83, Lito, Yogur Caducao, Tío Perico, Roberto Piña, bueno, Roberto Pina, eso es, Blundeto 26, Palet 90, Poppy de Lazy y Alex Hardstyle. Y dos tiraditas también de Michael V. Nunca hemos llegado a, nunca hemos conseguido, Michael, que te rebautice de otra manera. Porque es que me parece tan complicado me parece tan complicado el nombre. Bueno, pues dos tiraditas de Michael V, Gracias, genio. Para Barbie, Dice que para Barbie. Queda también el próximo directo, ¿vale? Que lo haremos seguramente, pues, como siempre, miércoles, jueves. Ese será el último día de ruleta, ¿vale? De esta ruleta, me refiero. Vamos a poner aquí Just Chatting. Vamos a poner aquí ruleta para cerrar. Bueno, ha estado bien el directo, hombre, ha estado divertido. Pokémon, lo que pasa que yo os digo que iba yo mucho más con las dudas, ¿no? Cuando hicimos Pokémon Amarillo la primera vez, hace aquí ya un mes y pico, ese día yo no sabía muy bien lo que nos íbamos a encontrar, pero bueno, ya hemos ido, yo creo que mucho más tranquilos y bien, o sea, hemos ido sin ningún problema. Así que genial. Lolo Mazuelos me dice que Justicieros. Perfecto. Perfecto, perfecto. Justicieros me dice Lolo. Muy bien, pues apunto aquí, Justicieros. Vamos a ver, apuntar tiradas. Vamos apuntando por aquí. Tiradita para los Justicieros. Apunto por aquí a Lander. Poly War Barbie. Vale, tiradita para los Justicieros de Álvaro. Voy apuntando. Una por aquí para los Justicieros también. De Speed, otra de Blundeto. Madre mía, muchos Justicieros, Los Justicieros, señor Gatete. Apunto. Barbie, me dice Íñigo. Por la portada. Un plagio absoluto, Las letras y todo. Bueno. Yogur Caducao también, que me dice que el Barbie de PlayStation. Venga, saludos a toda la gente que tiene que irse a hacer cositas. Y aquí se quedan los valientes de la ruleta, Venga, Mario Ramírez, Justicieros. ¿Para quién, Mindfucker? ¿Para quién? Apunto también aquí a Lito. ¿Para quién es la tirada? ¿Para Barbie, Mindfucker, o para quién? David VB me dice que también tiradita para Barbie. Perfecto. GRN, a ver si se anima con algo. Kepler 83 me dice que Ground Zero Texas. Justicieros Álvaro, eso es. Vale, entonces efectivamente es Roberto Piña, Es Roberto Piña, lo sospechaba, que no te dejaban poner la ñ. Vale, apuntamos por aquí un Ground Zero Texas para Cardenal. Le mandamos aquí también un Barbie a JG Clemente. Bonnie Duke, Justicieros. Estoy en el curro y nunca se sabe. Estás trabajando un domingo. Increíble. Increíble héroe de las calles, Bueno, apuntamos por aquí también Barbie, bueno, Alex Barbie. Tranquilo, David, te la he apuntado. Los Justicieros también por aquí. Me dice Rada. Ahora voy pasando lista a los que estáis mandando, que es que tengo aquí ahora mismo, estoy apuntando en el chat, ¿vale?
Ahora mismo apuntamos. Justicieros también GRN. Vaya que nos estáis hechos. Es que es increíble. Toda la gente que se queda aquí para la ruleta sois unos genios. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. Vale, guardamos la tirada de Popesito. Venga, Hyper Rivers. A ver qué nos dice. Bueno, me dice 500 bits, Piedra. Muchísimas gracias, Piedra. Un Porzingis para Ground Zero Texas. Muchísimas gracias, tío. También Julio de Oz nos manda ahí tres tiraditas para Barbie. ¡Grande, Julio! Un abrazo para Julio de Oz. Increíble completamente. Muchísima gente con Barbie, ¿eh? Muchísima gente con Barbie, pero mucho también con los justicieros, ¿eh? Veo lucha. Apuntamos aquí un justiciero también para Poppy de Lazy. Vale, aquí tenemos a Patrick. Franceta me dice que Ground Zero Texas. Apuntamos. A ver, Patrick, ¿qué nos dice? Un abrazo, Patrick. Gracias por la suscripción, genio. Vale, pues ya tenemos aquí todo apuntado de momento. Luego hay gente que todavía no me ha dicho tirada, pues a lo mejor porque están haciendo otras cosas o prefieren esperarse un poco más adelante en el directo. Pero bueno, de momento vamos a ir apuntando. Patrick me dice Barbie. Y también me queda por ahí apuntar Hyper Rivers. También Barbie me dice. Perfecto. Hyper Rivers, también Barbie. Bueno, pues cuidado, ¿eh? Cuidado que veo muchas tiradas por aquí. Vamos a hacer unas tablas. Las tablas de Daimiel, ¿eh? Sí, bueno, es un jugador fantástico. Yo creo que Barbie la Exploradora fue un juego revolucionario en su época. El problema que sufrió de una tremenda crítica por parte de la prensa especializada en el tema del plagio. Y bueno, pues eso seguramente le supuso un descenso importante a nivel de ventas, de beneficios. Pero bueno, dime, ¿realmente tú crees que esto no es un plagio, eh? Plagio Mix, Barbie Jones, ¿eh? ¡Qué bárbaro, Mr. Jones! Ahí estamos. Bueno, tirada y Porzingis al azar. Bien, Mindfucker. Pues apuntamos aquí azar. Bueno, genios, pues vamos a tirar ya. Tenemos en total, entonces, que espérate que no he hecho el recuento. Tenemos Ground Zero Texas, tenemos una tirada, dos, tres y un Porzingis de Piedra. Increíble, ¿eh? Pues Piedra se la ha jugado ahí con un Porzingis increíble. Solamente tres tiraditas, pero tiene Porzingis. Luego iríamos con Barbie, que tiene bastantes. Tiene una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y tres de Julio. Once. Once tiraditas para Barbie. Y por último, los justicieros, que creo que es el que más tiene. Tiene una, dos, tres. Cuatro. 5, 6, 7, 2 de señor Gatete, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, y aquí me he dejado un Barbie que es de Michael. Vale, entonces serían 13 Barbie, 15 y una más, 16. Son 16 para los justicieros. Tiene muchísimas. Lo que pasa que Guille Nacional... ¡Ah! Se ha extendido el Food Champions esta semana. Bien, bueno, me da más opciones. Se puede jugar algún partidillo más, pues siempre si se extiende la jornada. Vale, a ver, alguna pregunta. A ver, que me estoy leyendo por aquí rápido, pero... Mira, Mindfucker, ¿hay vídeo esta noche? Esta noche no hay vídeo, ¿vale? No, porque todavía no estaba subido. Habéis visto, de hecho, que los abuelunchos hoy se han subido muy tarde. No sé qué hora se ha quedado publicado el vídeo, pero a las 4:30 por ahí... Y ya no daba tiempo. Y si lo pongo a subir cuando cerremos el directo, se va a quedar público el vídeo a la 1 o a las 2 de la madrugada. Con lo cual, mañana... Sí, lo sé, Michael. Lo tuyo son 2. Había 11 y he sumado 2. 13 en total para Barbie. Entonces, esta noche no hay vídeo, será ya mañana. Toriyama, ¿subirás algo de Forza? Sí. Seguramente la semana que viene tendremos Forza, ¿vale? ¿Algo relacionado con los GOTIS? No lo creo. Pero bueno. ¿Vale? Guille Nacional, intenta llegar a oro 3. De momento voy 8-4. 8 victorias, 4 derrotas.
O sea, yo creo que sí, hombre. 8-4 voy bastante bien, en realidad, ¿vale? O sea, es un buen porcentaje de momento de victorias. Entonces, a poco que pudiera jugar a lo mejor 10 o 12 partidos... Bueno, en dos días sí podré, sí. ¿Cuándo toca Haunting Ground? Precisamente mañana, Piedra. Es precisamente el vídeo de mañana, ¿vale? ¿Para cuándo Everybody's Golf? Pues eso ya no lo sé. Pero pronto estaría bien también. Es lo que me gustaría ver alguna partida tuya al Deep Fear. ¿Podría ser? Sí, hombre, por poder ser. Sí, sí. ¿Harás Goti? No lo creo. Josean F1. Sí, Josean. Lo vi. Tranquilo, lo he activado ya. Ya te contaré. No te preocupes, ya lo he activado. Un abrazo, tío. Muchísimas gracias. Basili por Navidad. Habrá que negociar, no lo sé. Yo puedo intentarlo, pero habrá que entrar ahí en negociaciones y tal. Bueno, vamos a hacer tiradas entonces, gente. Que si no se nos alarga mucho esto, pero sí. Vale, pues vamos a hacer aquí las tiraditas. Empezamos con el que vaya último. Es Barbie la exploradora. 13 tiraditas para Barbie, ¿eh? Cuidado con esto. Carla ya, cuando rescatemos a Carla, suponiendo que la rescatemos, Carla ya nos la entregan directamente en una bolsa de plástico. O sea... Bueno, vamos allá, venga. Ay, no, espérate. Esta es la ruleta por Zingis. Vamos a poner la ruleta normal, eso es. Vamos allá, venga. Primera tiradita para Barbie la exploradora. Vamos, genios. A ver qué ocurre con esto. Más 5. Venga, tiramos otra vez. Quedan 12. Vamos. ¡Uy! Menos 20 puntos al líder. El líder era Justicieros. Ojo, porque esta es una batalla en todo lo alto, ¿eh? Esta es una batalla muy importante, ¿eh? Justicieros Barbie... Una batalla que yo no sé cómo va a terminar, ¿eh? Venga, quedan 11. ¡Uy! ¡Mitad del líder al último! Pero esperad un momento. A ver. Barbie ha sumado 5. Voy a actualizar ya esto, ¿vale? Barbie suma 5. Esto es increíble. Lo que va a pasar aquí ahora mismo es increíble. Ya lo estaréis viendo venir, ¿verdad? Sí. Resulta que la mitad de los puntos del líder, que son... Cuidado con esto, ¿eh? ¡Ojo con esto! La mitad de puntos del líder son 90. Porque son 180 ahora mismo provisionalmente. La mitad es 90. Son 90 puntazos. ¡Al último! ¡Pero es que están empatados! Es que están empatados. Yo creo que aquí lo justo, no sé qué os parece, 45 y 45. Yo creo. Porque es que están empatados a puntos ahora mismo. Claro, el último es tanto uno como otro. Y 90 a cada uno no le vamos a dar, porque entonces se desequilibran los puntos, ¿vale? Vale. Entonces, yo creo que esto es 45 y 45, pero vamos, no me digáis que no es casualidad que coincida justo cuando cae la casilla mitad del líder al último, que es una casilla muy bestia, que estén empatados a puntos el segundo y el tercero. Pues entonces hay que sumar 45 a cada uno y esto se aprieta de una manera... Increíble totalmente. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto, genios? ¿Estáis viendo que del primero al último hay 17 puntos? ¡Madre mía! Bueno, bien. Quedan 10 tiradas todavía para Barbie, ¿eh? Vamos. ¡Vamos, genios! ¡Igualdad máxima! ¡Uf! Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? ¡Menos 20 al líder! Se los quito ya, ¿eh? ¡Increíble! Yo creo que esto no ha pasado nunca. Yo creo que a estas alturas de la ruleta, es decir, que estamos ya en el tercer directo, no ha ocurrido nunca que estén en 3 puntos. ¡Todos! Es que están todos en 3 puntos, ¿eh? Están todos en 3 puntitos, ¿eh? Bueno, quedan 9 tiradas, ¿eh? Es increíble. Es increíble. A estas alturas, hombre, que hemos hecho ya muchísimas tiradas en esta ruleta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? ¡Mitad del líder al último! Redención. Equilibrio. Porque ahora resulta que el líder... Esto es increíble, tíos. ¿Os dais cuenta de la paradoja?
Ahora resulta que el líder son los otros dos y le tienen que dar 82 puntos a los justicieros. Es increíble. Es increíble completamente. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? Claro, claro, o sea, mitad del líder al último. 163, 81 y medio, subimos 82. ¿Cómo puede ser esto, tíos? Justicia divina, sí, sí. Puf, esto, hoy está la ruleta. Hay días que la ruleta ya en las primeras tiradas te das cuenta de que algo pasa. Hay días que la ruleta ya hace las primeras tiraditas y dices, hostia, aquí hay algo raro hoy. Vamos allá. Quedan 8, Quedan 8 tiraditas. Más 8 puntos. Vamos allá, por fin sumamos. Venga, más 8, tiramos otra vez. Quedan 7. Más 2. Quedan 6. Veo gente invocando al invitado. No invoquéis al invitado. No invoquéis al invitado. No invoquéis al invitado. Más 5. Quedan 5. Multiplicador. Quedan 4 y un multiplicador por 2 para las próximas 3 tiradas. Un abrazo para Pelangano. Pelangano, dime tu juego. Genio, 4 meses por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Un abrazo muy grande. Quedan 4, ¿eh? Vamos. No invoquéis. Multiplicador, ya tiene multiplicador. No vale esta. Siguen quedando 4, No invoquéis. Pierdes turno. Quedan 3. Más 2, que serían más 4. Quedan 2 tiradas y son todas con... Bueno, todas no, una más con por 2 y luego una normal. Los justicieros, me dice Pelangano, perfecto. Esto serían más 6. Y queda una tiradita, la apuntamos a Pelangano, unos justicieros, que por tanto serían 17. Y más 1. Pues no ha sacado muchos puntos Barbie realmente, No ha sacado muchos puntos, en total serían 8 y 2, 10, 15, 19, 25, 26. Son poquitos, Luego la ruleta no tiene nada que ver, porque ya sabéis también que en la ruleta hay un factor... un factor suerte y también un factor de la propia voluntad de la ruleta, que la ruleta también tiene voluntad propia, esto ya lo sabemos. Bueno, vamos entonces ahora con Ground Zero Texas, que tiene 3 tiradas normales y luego un Porzingis. Invitado no, pero no invoquéis al invitado más. No invoquéis al invitado más. Lo estáis invocando constantemente. Veo ahí que estáis escribiendo invitado, invitado. Venga, más 2. Vamos a por otra. Vamos. Quedan 2. 0 puntitos, amigo. Estaba ahí el bote cerca, Y el invitado al otro sitio también. Buf. Al otro lado estaba el invitado, Ojo con esto, ¡Ay, no puede ser! Al final... Hay que cambiar esto, Estamos en el límite, en el filo de la navaja. Estamos en el filo de la navaja ahora mismo, Y además es que no os podéis... Pregunta OSS de Mura, ¿qué es eso del invitado? Eso es que cuando se cae a lo largo de esta ruleta... Esta ruleta es el tercer directo que la tenemos, OSS de Mura. Entonces, cuando se cae 6 veces a lo largo de todos los directos que dura una ruleta en cuestión, en la casilla invitado se invita a otro juego. Que yo además ya sé cuál es. Ya lo tengo decidido. Y no se lo espera nadie, porque yo he visto muchos pronósticos ahí en directos anteriores de no, es que tal, es que cual, es que tal y cual. Yo ya sé cuál es. Lo tengo decidido completamente. ¿Vale? Bueno. Nos queda una tiradita para... Luego vendrá el Porzingis, pero primero la tirada normal para Ground Zero Texas. ¡Oh, el bote! ¡Buenísima esa! ¡Buenísima esa! Un bote de... Bueno, 30 puntitos, no está mal. No está nada mal. 30 y 2. 32 puntitos. Veo muchos pronósticos ahí, pero vais muy desencaminados, Todos los pronósticos que he visto hasta ahora del juego invitado, vais muy desencaminados,
No. Vale, entonces ahora vamos a hacer primero las tiradas de los justicieros y luego vamos con el Porzingis de Ground Zero Texas, ¿vale? Venga, justicieros, vamos allá. Un saludo para Erebus. Venga, más 5. Quedan 16. Joder, madre mía. 17 tiradas para los justicieros, increíble, ¿eh? Más 5 otra vez, quedan 15. Aquí lo interesante es sacar algún Porzingis, alguna cosita así, ¿vale? Bueno, dijimos que la ruleta parece que ahora está calibrada. Joder, macho, es increíble. Vale. Bueno, entonces tenemos ahí la ruleta, ¿vale? Este es el paint. Dijimos, y ya lo hemos estado comprobando últimamente, que la ruleta está bien ahora, ¿eh? La ruleta ahora sí que está bien calibrada, veis que está justo en la línea. Entonces dijimos que en estas situaciones en las cuales hay empate, o sea, me refiero que cae justo en el medio, dijimos que ya vamos a hacerle caso a lo que ponga aquí abajo, ¿vale? O sea, si cae en medio, le ponemos lo que marque la ruleta, ¿vale? Más 3. Quedan 14 tiradas. Vamos, vamos, genios. Hemos hecho ahí el video arbitraje paint. Venga, más 2. Quedan 13. Hombre, los justicieros, si sacasen buenas tiradas aquí, podrían dar un buen golpe encima de la mesa, ¿eh? Porque ya tienen una ventaja, ya están primeros. Y si además de eso sacasen algunos puntitos extra, algún Porzingis, algo así, ¿vale? Venga, más 8, quedan 11. Antes ha sido un más 3. Más 2, quedan 10. Toterrajo. ¡Ay, cuidado con esto! Y cuidado con esto. Toterrajo. Un abrazo muy grande para Toterrajo. Me suena eso a Heredia. Me suena eso a Heredia, a Terrajo. Terrajo, Terrajo con la navaja. Pero dime juego, que es lo importante. Un abrazo para Toterrajo. Y a ver qué juego es el que le gusta de estas tres joyas. Mitad del líder, que es lo que os decía. Vamos a ver. Y cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esto. No puede ser, tíos. Es que último va a darme la exploradora. Último va a darme la exploradora. Que va a sumar 121, Mitad del líder, que es justicieros, que le suma 121. Esto es increíble. Esto es increíble. Barbie Jones, Mr. Jones. Pero ¿cómo puede ser? Es que claro, es la magia de la ruleta, que incluso tirando tú puede ocurrir una tragedia, ¿eh? Se masca la tragedia. Sí, 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 sí. Vale, pues ahora me dices todo el juego que quieras, ¿vale? Toterrajo. Bueno, quedan 9 tiradas. Esto es increíble. Esto es increíble. Más 3. Quedan 8. Tiramos, tiramos. Los justicieros. Por tanto, no quedan 8. Quedan 9. Porque Toterrajo también quiere justicieros. Quedan 8. Ahora sí. Más 3. Pero no está saliendo nada gordo. Y lo gordo que ha salido ha favorecido a Barbie. Lo gordo que ha salido ha favorecido a Barbie. Más 3 otra vez. Quedan 7. No están sacando puntos hoy, ¿eh? No están sacando puntos hoy ninguno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Invitado no! ¡Invitado no! ¡Invitado no! Bueno, vamos a apuntar aquí. Esto es increíble, tíos. A ver, vamos a poner aquí. Bueno, pronósticos. No pronostiquéis nada porque no lo vais a acertar. Porque toda la gente que lo ha pronosticado, no he visto todavía
No he visto todavía en ninguno el juego que es. Marcos Heredia de Gipsy Game, ET de Atari. ET de Atari. El Ito Man. Es que a veces no salta desde el móvil. Tienes que dar la F5, pero ya no sé si desde el móvil. Pero es morralla, ¿eh? O sea, el juego que viene es morralla. Estáis haciendo ahí pronósticos, pero he visto algún pronóstico de juegos que están bien. No, no, pero es que es una ruleta morralla. No me podéis proponer Zelda ni un... No. El Ito Man, igualmente dime tu tirada, aunque no haya salido. Que lo puedo mirar yo desde aquí en el programa, ¿vale? Bueno, ¿estáis listos? Lo voy a incorporar, ¿eh? Va a entrar además a la ruleta. Ojo con esto, porque va a entrar a la ruleta. ¿Es este el texto? Sí. Va a entrar a la ruleta con 195 puntos. El juego invitado. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Bueno, yo creo que en realidad... Debo ser justo y debo decir que para darle emoción había dicho que no, pero en realidad sí que lo habéis acertado, porque en realidad el juego invitado es Pocoyo Racing. Pocoyo Racing. Pocoyo Racing. Invitado de lujo. Invitado de lujo Pocoyo Racing a esta ruleta. Entra con 195 puntos, que son los puntos del último, de Ground Zero Texas. Pero bueno, de momento va en cabeza Barbie la exploradora. Lo que pasa es que ahora ya Pocoyo Racing se une a la fiesta. Ahora ya también Pocoyo Racing forma parte de los juegos, ¿vale? Y queda todo este directo hasta que lo cerremos ahora dentro de un ratillo. Y también queda el próximo jueves, bueno, o miércoles, cuando lo hagamos, ¿vale? El directo que hagamos a mitad de semana también estarán estos juegos. Entonces ya Pocoyo Racing estará desde el principio, ¿vale? O sea que Pocoyo Racing se incorpora a esta ruleta morralla. El Ito Man, justicieros. Perfecto, pues entonces le quedan 8 tiradas. Vamos a hacerlas. Gente de aquí se está partiendo el culo de risa. Bueno. Sois unos feriantes, ¿eh? Mindfucker, quiero guardar mi tirada y por fin es al azar y dársela a Pocoyo Racing la semana que viene. No hay ningún problema, yo te lo apunto. Mindfucker. Ponemos aquí una P de Pocoyo. Entonces hago yo aquí un asterisco. Y la semana que viene, cuando hagamos el directo a mitad de semana, tenemos 6 tiradas, que es un Porzingis y una normal para Pocoyo Racing de Mindfucker, ¿vale? Venga, pues pierdes turno, quedan 7, venga. ¿Pierdes turno otra vez? No puede ser, 2 seguidas, ¿eh? Más uno, ya, claro, pues ya da igual. Si es que de todas maneras ya habiendo salido el invitado, a vosotros yo creo que ya os da igual todo. Yo vosotros, que el único objetivo que teníais era que saliera el invitado. Y a partir de ahí, otra vez más uno, quedan 4. Vuestra prioridad en este directo en la ruleta era que saliera el invitado, creo yo. Otra vez más uno, 3 más unos seguidos. ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto más unos seguidos? Invitado, este ya no cuenta. Venga, quedan 3 tiraditas, ¿eh? Más 20, esta es buena, esta es muy buena. Van a hacer falta puntos aquí, ¿eh? Muchos juegos ya, tío. Muchos juegos ahora ya ahí en la igualdad máxima. Más 5 y última tirada para los justicieros. Vamos a ver la última tirada para los justicieros, ¿eh? Menos 20 al líder, que es Barbie. Porque esto no sumará suficiente, ¿no? Ojo, espérate. Igual es inválida, no lo sé, ¿eh? A ver. 5 y 5, 10, 3, 13, 15, 18, 26, 28, 31, 34, 37, y 1, y 1, y 1, 40, y 20, 60, y 5, 65. Pues sí que va a ser válida, ¿eh? Por muy poquito, pero sí que es válido ese menos 20 al líder, porque provisionalmente sí que está en cabeza Barbie, así que le bajamos a 2,90. Eso es. Muy bien. Perfecto, tirada válida. Y nos queda un Porzingis. Que era de...
piedra 103. Cuidado, porque el Porzingis es para Ground Zero Texas. O sea, esto... Cuidado con esto, porque estamos aquí... Ahora ya todas las miradas están concentradas en... En Barbie, en Justicieros. Pocoyo acaba de entrar. Y me da la sensación de que Ground Zero Texas está ahora mismo como en un segundo plano. Como que ya como que no forma parte de la ruleta. Y ya sabemos por experiencia que en la ruleta puede ganar cualquiera, Puede ganar cualquiera. Bueno, Julio de Oz. Julio de Oz quiere guerra, quiere batalla, quiere un Porzingis para Barbie. Yo creo que Julio, es mi teoría, yo creo que Julio está enamorado de Barbie. Por lo menos de la portada del juego. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a hacer primero entonces un sorteo para ver quién va, Como tenemos aquí entonces tanto uno como otro. Barbie sería... color. Amarillo. Y Ground Zero Texas sería azul. Vamos a tirar aquí. Amarillo o azul. El que salga tira primero. Tiene un Porzingis cada uno. Amarillo. Tira primero Barbie. Vamos a la ruleta Porzingis. Vamos. Venga, que ya mismo vuelve Porzingis, Que ya dicen que está cerca de volver. Vamos, Kristaps. Vamos ahí, Porzingis. Falta poquito para que vuelva. Venga, pues entonces un Porzingis para Barbie. La exploradora de Julio. Grande Julio. Te he pillado. Dice que lo he pillado. Me había dado cuenta. ¡Oh, no te acuerdo! Y es un buen día, Es un buen día. ¿Cuántos estamos ahora mismo? Es un buen día, ¿Cuánto marca esto? Vale, a mí me marca aquí 2.42. 242, por tanto, bote gordo sería 120. Vale, me decís 245. Vale, entonces. Vale. Entonces la mitad sería 122 y medio. Subiríamos a 123. 123 puntos de Julio a su querida Barbie. Yo creo que eso está muy bien. Es que es un gran día para el bote gordo, Es un gran día para el bote gordo porque hay mucha gente en este directo. Uf, qué tirada más dura, más contundente de Julio, Desde el reino de Oz. Desde el reino de Oz, 123 puntitos para Barbie. Que no está nada mal en un Porzingis, No está nada mal. Uf. Bueno. Y además de eso... nos queda un Porzingis de piedra para Ground Zero Texas. Vamos a hacerlo. Un saludo para Real Cajent. Ahí veo que me estáis poniendo, ¿no? Pip, 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 pip. Ordenadores Stockton. Vamos. Juanche, no. Error. ¡Ay, lo que ha faltado para que salga Montoro! Pero es un más 5. Qué poco ha faltado para que venga a visitarnos Montoro aquí, Qué poquito ha faltado. Bueno, más 25 para Ground Zero Texas. Que sube a 220. Eso es. Bien. No hay video de arbitraje. Por desgracia, esta está muy clara, Lere Mikuri, cuarto mes por aquí por el canal. Genio, dime tu tirada. Que vamos a hacerla. Lere Mikuri. La vida es así. Juanche, escúchame. Juanche 9 ha dicho, ya casi lo tiene Barbie. Queda un directo. Y en un directo pueden pasar muchas cosas, En un directo... Normalmente la ruleta, que por eso la calibramos también, que lo hemos dicho varias veces, se decide siempre por muy poca diferencia. Muy poca. Vamos, los justicieros, Lere Mikuri quiere los justicieros. Venga, una tiradita normal. Pero puede pasar cualquier cosa, Porque hasta en las tiradas normales a veces ocurren cosas mágicas. Vamos a ver. Bueno, más 3. Es que, digo, imagínate que ahora con una tirada normal, por ejemplo, aparece la casilla mitad del líder. Al último. Es que le metes 200 puntos a Pocoyo.
si ahora mismo en una ruleta normal sale mitad del líder al último, pues es que en la ruleta nunca te puedes fiar. Es que le metes 200 y pico puntos a Pocoyo. Que es increíble, que acaba de entrar. Por eso digo que la ruleta puede siempre... puede siempre decidir a su antojo. Bueno, pues 310. De todas maneras, también os digo una cosa. Independientemente de que no ocurra nada raro, los justicieros están cerca, ¿eh? Los justicieros están muy cerca de Barbie, ¿eh? O sea, son 100 puntos, que es una distancia facilísima de remontar, ¿eh? Es una distancia fácil de remontar, ¿eh? Palet 90, un momento. Palet 90. Yo tu tirada no la he apuntado, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Ground Zero Texas? Tu tirada no la he hecho, ¿eh? Apuntamos a Ground Zero Texas, ¿eh? Vale, la hacemos. Una tirada para Ground Zero Texas de Palet, ¿eh? Que no la habíamos apuntado aquí antes. Vamos a hacerla. ¿Qué estáis hablando de Serrano? ¿Qué estáis hablando? Bueno, tres puntitos solamente. Bueno, tres puntitos solamente para Ground Zero Texas. Lo vamos a apuntar, ¿eh? Vale. Bueno, pues... no está mal, hombre, no está mal. Es una ruleta que yo creo que en el último directo, la próxima semana, que en principio me imagino que será el jueves, como siempre, pero van a pasar cosas, ¿eh? ¡Ah, Gonzalo Serrano! El de la Fórmula 1, sí. Ese que decía eso de, ¡estos son las carreras, Antonio! ¡Qué tirre la tenía Hamilton, eh! Es increíble. Le tenía muchísima tirre a Gonzalo Serrano a Lewis Hamilton. Bueno, genio, pues ya está, pues... Clint Eastman, aunque no gane, debería jugar a los justicieros. Sí, hombre, alguna vez, alguna cosa que sí que hemos hecho, ¿eh? Pues es no resubir un directo, pero sí que es cierto que a lo mejor ha habido algún juego que a mí me ha hecho mucha ilusión, pues subir una parte y tal. Me acuerdo que lo hice con Hollywood Monsters, si os acordáis. Hollywood Monsters subió un vídeo a YouTube. O sea... Sí. Míticos tiempos que hacía la Fórmula 1 en Telecinco, ¿eh? Sí. Pues eso, que lo de la partida de los justicieros no me parece una mala idea, pero bueno, ya me lo pensaré, ¿vale? O sea, ya me lo pensaré, pero que en general a lo que me refiero es a que independientemente de las cosas que hacemos por aquí por Twitch, pues luego siempre hay algunas que a lo mejor te pueda apetecer también hacer en YouTube. O sea, que no es incompatible una cosa con la otra. De la misma manera que a lo mejor hay algún juego que has echado una partida hace un montón de tiempo en YouTube y te apetece hacer un directo aquí en Twitch. Quiero decir que es totalmente compatible, ¿vale? Que no hay ningún problema. Eso sí, os iba a decir. ¿Qué os pareció lo de Morralla Clásica? ¿Qué os pareció lo de ponerle a un título amateur el mismo nombre que la recreativa sin licencia de ningún tipo? ¿Qué os pareció eso? Ojo. Y yo voy a traer muchos, ¿eh? O sea, voy a traer muchos de Morralla Clásica, creo, porque hay mucho material. Yo creo que lo de Morralla Clásica es una gran idea. Yo creo que es una sección que tiene buenas posibilidades. Hombre, yo lo llamé clickbait, realmente... Vamos a ver, realmente no es clickbait como tal, porque el clickbait es, ya me entendéis, ¿no? Darle a un anuncio, lo que sea, ¿no? O a lo mejor un titular de un periódico. Pero bueno, clickbait en el sentido de que te metes a buscar el juego y te aparece el original, que era la conversión buena realmente, y luego este. O sea... Claro, mucha gente... Yo creo que mucha gente lo que se pensó es que a lo mejor era el arcade original, o sea, que era el juego original, la conversión para Spectrum, que es de la cual yo hice el análisis, y a mucha gente le llamó la atención porque dijo, hostia, pero si esto no es un mal juego, esto es una conversión de Spectrum, ¿sabéis lo que os digo? tal perro ladrando. Yo creo que porque estamos hablando de Morralla. Yo creo que estamos hablando de Morralla Clásica,
Y ahí viene el tema, ¿no? Sí, no, está, a veces se pone cabezón sobre esta hora. No suele ladrar mucho, pero... pero a veces se pone un poco cabezón, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis, los perros son así. Los, un perro oye un ruido y entonces se pone loco, ¿no? Pero, ¿qué es eso? No, o sea, yo lo enseñaría, pero se pone bastante nervioso cuando lo coges y tal. O sea, porque si yo lo llamo no va a venir. O sea, tendría que ir yo a cogerlo, traerlo y tal. Y se pone bastante nervioso y me sabe mal. Es un Fox Terrier. Bueno, no, no es puro, es un cruce de Fox Terrier con Norfolk Terrier, ¿vale? Ya está, es pequeño, tiene 13 años, o sea, ya es bastante mayor, pero... No, pero a veces eso, a lo mejor oye algún ruido y tal, a lo mejor pasa algún coche por la calle o lo que sea y... Entonces, pues a lo mejor se pone nervioso y tal, ¿no? Pero bueno, que nada, que ya está, que entonces... lo dicho, no sé qué día exactamente, pero miércoles o jueves nos vemos por aquí, ¿vale? Ya os avisaré, como siempre. Yo creo que será el jueves. Yo me imagino que será el jueves, como suele ser casi siempre, pero si por cualquier cosa es un poco antes, fuera el miércoles, por ejemplo, o se pasara el viernes, pero en principio es el jueves, ¿vale? Si yo no os digo nada, en principio es el jueves, ¿vale? Así que nada, jueves nos vemos por aquí. Ya no sé qué tendremos, a lo mejor... Tuvimos el jueves pasado Sensio del World of Soccer. La semana anterior tuvimos charla, pero fue hace dos. La charla fue hace dos semanas. A lo mejor toca charla. Charla, hay un poquito de todo. Charla, ajedrez, no sé qué, tal y cual. ¿Vale? O sea que hacemos eso y... y ya está, ¿vale? Nada, que os aviso yo por Twitter, Facebook, como siempre. Si ponen algún vídeo en YouTube, también os digo, oye, ¿qué tal día? Al final hacemos el... Y creo que toca charla, ahora que lo estoy pensando, claro. Creo que queda toca charla porque fue... Claro, fue la semana pasada, pero fue la semana pasada el primero que hicimos. Entonces, cuando llegue este jueves, haría dos semanas. Creo que toca eso. Y entonces también aprovechamos para echar alguna partida de ajedrez, para... Vale. Pues lo hacemos así. Si se me ocurre cualquier otra cosa, pues también lo hacemos, ¿vale? Pero tal. No te preocupes, Lolo. Luego tú me lo mandas cuando puedas, ¿vale? Y ya está. Bueno, gente, pues ya está. Que nos vemos por aquí. Nos vemos también por YouTube. Hoy no hay vídeo, lo he comentado. Pero ya mañana sí. Mañana nos vemos otra vez por allí, ¿vale? ¿Para cuándo vídeo el Top 100 Arcade? Pues en cuanto se pueda, pero tiene que ser algún día así que yo tenga tiempo, porque esos vídeos sí que son bastante más largos de... ¿vale? Bastante más largos de editar. Pero bueno, que eso, que en principio antes de que acabe el mes, es lo que os comenté, creo, ¿no? Que antes de que acabara el mes, pues se mantiene en pie. ¡Una partida de Tute! Hostia, pues ese no estaría mal, ¿eh? Ese no estaría mal para el jueves, una partidita al Tute. Eso estaría bien, ¿eh? Torneo de ajedrez entre todos, pero hay mucha diferencia de nivel. No podríamos hacer un torneo. Eso, para que fuera divertido, tendríamos que estar muchas personas en un nivel parecido, creo yo. ¿Vale? Bueno, gente, pues ya está. Pero tú te... A lo mejor pongo... Es que no sé cuál poner, tío. Porque el Tute de Spectrum en realidad me gustó mucho, lo troll que era el compañero... El PC Tute está muy bien, por aquello de los compañeros. Tienes ahí a Jesús Gil, Concha Velasco y tal. Tienes ahí de compañeros de... Ese está bien, Miguel Indurain. Es que son personajes increíbles. Y luego otra opción sería mirar Tute a través de internet. Lo mismo que juego al ajedrez, pues que pudiese jugar al Tute a través de... Eso también estaría bien. Ya me lo pensaré, ¿vale? Tute de Mundijuegos. Sí. Sí. Vale, luego lo miro. Ya me pensaré. Pero sí, podría estar bien algo de Tute. Para echar unas risas y eso, estaría muy bien, ¿vale? Pues nada, genios, que ya está. Que espero que lo hayáis pasado bien. Un placer como siempre. Que tengáis una buena noche, que descanséis. Los que mañana tengáis que trabajar, que estudiar, que ir a cualquier sitio. Mucho ánimo para el inicio de semana. Y ya está, que... La semana que viene nos vemos otra vez por aquí también con más directo, ¿vale? Cuidado mucho, gente. Un abrazo muy grande. Y os pongo musiquita. Espérate.
Espérate, no os vayáis todavía. Vamos a hacer una ruleta. O sea, una ruleta no. Bueno, sí, una. Claro, sí. El subconsciente a veces sirve, mira. Vamos a quitar a todos estos de aquí. Vamos a ver. Canciones posibles para la ruleta final. Evidentemente, Fari. Te quiero. Coches de choque. Mamachicho. ¿Qué más ponemos? Mortal Kombat. ¿Qué más tengo aquí? Si tenemos aquí... Tengo aquí varias. Digo de las típicas que pongo siempre. El Neng. Oliver y Benji. Tiburón. Joder. Respect. Joder, vaya playlist. Esto es increíble, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, y luego estaría Pokémon. Novigot no la voy a incluir porque Novigot más bien es para abrir los directos. Esa está reservada para abrir los directos. Y Pokémon ya la hemos puesto. Y también la pusimos el otro día. Entonces yo creo que vamos a hacer la ruleta con estos. Vamos a hacer la ruleta con estos. Vale, guardamos. Abrimos. No, Pokémon en latino no. No me gusta la canción de Pokémon en latino. No sé por qué. La noto muy rara. Claro, me imagino que la gente que sea latina también notará muy rara la versión en español. Pero no me gusta la letra. No me gusta. No me gusta. No sé por qué, pero no me gusta. Voy a tirar. Vamos a tirar. Venga, la ruleta es lo mejor. Además, Pokémon es que ya ha salido varias veces hoy. El Neng. No sé si esto es bueno o no. Porque esto en realidad... Es una rayada increíble, ¿eh? Pero voy a poner dos. Voy a tirar otra. O sea, para hacer el remix, ¿vale? Hacemos otra. ¡Y la mamachicho! Pero con esto voy a poder hacer un remix en serio. El Neng y las mamachicho. Esto es increíble. Bueno, pero yo no elijo. Elige la ruleta. Así que, genios. Vamos a poner eso ahí. Y os dejo con un temazo musical. No sé cómo vamos a combinar esto, ¿eh? Pero lo intentaremos. Así que, genios. Esto es increíble. ¡Ey, qué pasa, tío! Bueno, pues ya está. Que disfrutéis de este temazo musical y también de las mamachicho, ¿eh? Así que nada, genios. Nos vemos mañana por YouTube. Nos vemos esta semana por aquí por Twitch. Un abrazo. A cuidarse mucho, gente. Hasta luego. Os explico. Esa peña. A todos mis colegas. Sea de día o sea de noche. Yo se lo digo al del kiosco. Y al mecánico de mi coche. ¿Qué pasa, como mola, tío? Y peña que me salude y yo no conozco me dice: ¿qué pasa, Neng? Arjoni, el de la tienda de discos. Que es DJ y un colega pa' siempre, le digo: ¿qué pasa, Neng? ¡Ey, qué pasa, Johnny, tío! ¡Ey, Jessy, qué pasa! ¡Y cada día está más guapa, Jenny, tía! ¡Manolín, tío, Neng, que te ha hecho en el pelo, cabrón, tío! ¿Qué pasa, Neng? ¿Qué pasa, Neng? Con el Manolo Coba, un flash. ¿Cómo que van robando?
fanfarrón, ¿eh? Tú lo flipas, Manolo, que te meto, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.